Bienvenidos a La Barra, buen provecho para todos. Como siempre es un placer para mí llegar a todos ustedes por medio de la plataforma digital Facebook. Soy Carlos Martínez y ya está conmigo también mi compañera Faride Lara. Buenas tardes, Faride. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez, y felicidades iniciando el programa a todas las mujeres en su día. Así muchas es. Felicidades a todas, besos. Hasta las que nos hacen la vida imposible. Tenía que decirlo, pero, ya mi mamá. Besos, mami. Es cierto, un beso para todas. Somos seres humanos, cometemos errores, tenemos aciertos, pero hoy es un día ciertamente muy especial en que se reconoce no solamente la labor de algunas mujeres que han destacado a nivel nacional, internacional, en el estado, de todas las mujeres que día a día hacen su esfuerzo por sacar adelante a su familia, por salir adelante ellas mismas, por destacar en cualquiera de las labores que realizan. Sin lugar a dudas, un día muy especial. Me dio mucho gusto ver a muchas féminas reunirse, inclusive hasta en cualquier restaurante, para ir a desayunar, estar juntas y compartir. Un abrazo para todas y bueno, disfruten de su día y sigan haciendo pues la labor que tienen tan importante en esta sociedad. Mucha información el día de hoy. Vamos a iniciar con un tema que ha sido cotidiano, más en lo que va de este mes. Ayer le comentaba con mi compañero José Aguil que del viernes al martes, al día de ayer, se dieron por lo menos 30 retenciones de conductores y vehículos del servicio Uber. Este asunto que ha dividido la opinión de la ciudadanía campechana, no solamente en este estado, en todos los estados de la República, en muchos. El servicio de Uber es uno más, vaya, una opción más para los ciudadanos. Aquí en Campeche, la ley estatal de vialidad, como usted sabe, y de acuerdo a la interpretación que le da el titular de ese organismo, del Instituto del Transporte y del mismo gobierno del estado, es que no hay concesión, no hay esta modalidad de servicio que presta el servicio Uber por medio de una plataforma digital para que usted pueda ponerse en contacto con ellos. Sin embargo, la ciudadanía se ha manifestado a favor de este servicio precisamente por el pésimo servicio, las deficiencias que presenta el servicio que da el Frente Único de Trabajadores del Volante. Usted recordará que este programa fue el primero y el único que le presentó una declaración en una reunión donde el dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante, José Luis Arjona, dio a conocer a viva voz cómo el Instituto Estatal del Transporte, el Frente Único de Trabajadores del Volante y la Policía Estatal Preventiva trabajaban coordinadamente para poner señuelos y poder detener, capturar a los Ubers. En redes sociales hasta se armó, ya sabe usted, los memes sobre cómo estaban deteniendo a los Ubers. Pero esta verdad la dijo el mismo dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante. No lo dijo la ciudadanía, no lo inventaron los conductores de La Barra. No, él lo declaró. Y se lo pongo para que usted tenga el contexto de lo que está pasando con los Ubers en Campeche. Y ahorita, regresando después de este insert, tengo aquí en el estudio a conductores de Ubers que vienen a denunciar precisamente cómo es que esta cacería de brujas, por decirlo así, de Ubers, pues se está ampliando de manera organizada y traen pruebas de cómo están participando activamente los integrantes de Frente Único de Trabajadores del Volante y sus familiares. Escuche esto que dijo José Luis Arjona. Que en Campeche, desde el primer día que nació Uber,
estuvo pendiente. Y desde el primer día empezamos a agarrar a los fantasmas, sembrados o temores, como decía uno de los compañeros hace rato. ¿De qué forma? En conjunto con la autoridad, el Instituto de Transporte y Seguridad Pública, nosotros ponemos los señuelos y ellos atrapan a los fantasmas. Nosotros ponemos los temores y ellos atrapan a los fantasmas. Así como lo escuchó usted, ya lo hemos subido a nuestra plataforma digital, La Barra Noticias, ahí lo puede encontrar, lo vamos a volver a subir para que usted tenga el contexto de esta información de cómo se ha venido dando esta cacería de Uber, que mantiene muy molestos a los ciudadanos porque ellos consideran que es necesario este servicio. Hacemos una encuesta, si las autoridades del Instituto del Transporte, el gobierno del estado hacen una encuesta, se van a dar cuenta precisamente que la ciudadanía requiere este servicio. Es algo necesario. En otras entidades del país, resuelve muchos problemas del transporte y, como le decía, aquí en el estudio no los va a ver usted, pero están aquí, los va a escuchar, traen pruebas, precisamente alguien olvidó una libreta con datos muy importantes de cómo está este operativo para detenerlos, para ubicarlos, detenerlos y obviamente entregarlos al Instituto del Transporte y a Vialidad. Están aquí conmigo, no doy sus nombres, les repito, pero aquí están, nos buscaron, y les doy las buenas tardes a todos ellos, y bueno, adelante, ¿quién va a empezar hablando sobre esta situación? Pues buenas tardes a todos los que nos ven aquí en las redes sociales. Pues bueno, así como dice el conductor, ayer pues nos detuvieron, y desafortunadamente y afortunadamente para nosotros, una muchacha de las que nos entregó a lo que es el Instituto Estatal de Transporte y Policía de Vialidad, olvidó una libreta donde ahí dice datos, nombres, correos electrónicos y números de teléfono de todas las personas que son utilizadas y las personas que mandan para que nosotros seamos casados, como se está diciendo. Entonces ahí en esa libreta lo que pueden encontrar son referencias de todas las personas. Uh-huh. Y no son referencias falsas, nosotros no lo inventamos, y ahí como ustedes lo pueden ver. Uh-huh. Y son imágenes de la libreta. Uh-huh. Esa libreta nosotros como conductores no la inventamos. Ayer mismo que nos detuvieron, la chava, por no sé si por desesperación en lo que intentó bajarse del vehículo, la dejó. Y ahí aparece todo lo que son los nombres, correos electrónicos y número de teléfono de las personas que están operando para poder atraparnos. ¿Por qué? Porque lo usan como un señuelo. Lo utilizan como un cliente normal, ¿no? Se sube al vehículo, ellos informan a personal de vialidad la ruta que vamos a agarrar, la ruta que tomamos. Y es donde personal de vialidad nos detiene. Muy bien, o sea, esta libreta la deja ayer olvidada una muchacha que iba en un Uber, ¿es así? Sí, así es. De hecho, cuando estaban subiendo lo que es el vehículo a la grúa, Ajá. Yo me percaté que la libreta estaba ahí, la recogí y la empecé a revisar. Ajá. Y vimos que contenía los datos de, mayormente lo que son taxistas. Uh-huh. Y pues como dice la línea gaviotas, okay. Eso es lo que... Todos estos nombres que estamos viendo aquí con correo electrónico y número de teléfono son los señuelos. Así es, son las personas que les dejaron encargados que nos agarren a nosotros. O sea, que llamen a ustedes, les pidan el servicio y en el momento que piden el servicio, ellos ¿cómo reportan que ustedes están dando el servicio? Pues por ejemplo ellos se suben, ¿no? Sube una persona, sube dos personas, se sientan en la parte de atrás del conductor. Ajá. Y vienen con su teléfono informando la ruta que vamos a trazar, la ruta a la que nos dirigimos. Muy bien, y ahí es donde les detienen. En el transcurso que nosotros vamos, lo que es policía de vialidad se detiene, se pone atrás de nosotros y nos pide que nos paremos. Uh-huh. Entonces cuando pasa eso, pues apenas nosotros paramos, las personas que se utilizaron como carnada, por así decirlo. Ajá. Se bajan rápido del vehículo y toman otro. Y por eso es que nunca aparecen los presuntos pasajeros. Así es. Sí, porque nosotros no nos da tiempo ni de tomarles una foto ni nada. Muy bien. Entonces, ¿sí? De esta lista que ustedes tienen aquí, ¿ya han comprobado alguien de ellos que les haya pedido el servicio de esta lista que dejaron en la libreta? Buenas tardes a todos los personas que nos ven. Efectivamente, hemos corroborado de alguna manera, en las redes sociales también, han subido otros compañeros fotos de las personas con nombres también que han investigado. Ajá. Y casualmente es efectivo, los que tienen unas palomitas. Uh-huh. Son las personas que ya han cumplido, por decirlo así, con sus metas que se le han dicho. Uh-huh. Y pues también las personas, hemos comprado unas fotos
con los nombres, y resulta que los nombres que nos han pasado de las personas que nos, ahora sí que nos han casado, uh-huh, aparecen en esa lista. Okay. Aparecen, hemos corroborado dos o tres, y otro compañero nos han corroborado unas tres, igual quiere decir que estamos corroborando, uh-huh, unas diez nombres de esa lista. En este caso no son todos los taxistas, sino que son de la agrupación que dice allá, Gaviotas. Gaviotas, ¿no? También queremos mencionar en este caso que en lo que va del viernes para aquí, ya van como 70 Ubers. El sábado estuvo muy, muy, muy grande, ahora sí, como nosotros le decimos, la cacería. Se bajaron 48 Ubers en lo que va de viernes y sábado. Uh-huh. El lunes se bajaron otros 20 personas, uh-huh, ya van más de 70 unidades las que nosotros podemos contar, las que escuchamos en los grupos, las que nos informan, casi 70 unidades. Uh-huh. De hecho, ahorita los pedidos han aumentado, uh-huh, por lo mismo, porque ya las unidades han disminuido y se ve la respuesta del público, de las personas que necesitan Uber. ¿Cómo es que los pedidos han aumentado? Porque necesitan realmente el servicio, así es. Y podemos ver también en esa lista, uh-huh, cómo en la parte de atrás tienen un código de que les llaman y confirman si ya cumplieron con su objetivo. Y se manejan códigos. En esta libreta aparecen códigos, aparecen nombres. Sí. Y también aparecen los números que son los que utilizan para que ahora sí que nos casen. Le preguntan al usuario si cuál ha sido su primer celular Nokia, uh-huh, para que se comuniquen entre ellos. Si uno llama por nada más así, no le contestan, pero si dicen cuál fue tu primer celular Nokia, ahí lo estamos viendo ahí en la cámara, uh-huh, dice así, cuál fue tu primer teléfono Nokia, ya enseguida dicen, pues ya hice 4, ya hice 5, y esos son los que están en clave se manejan, ¿no? Muy bien. Que son estos números que ya han cumplido, que vemos que aquí también, sí, los tienen anotados en esta libreta que se quedó en el vehículo. Así es. O sea, que ustedes sospechan que todos estos que aparecen aquí son familiares de taxistas. Taxistas y familiares. Sí, porque podemos ver que ahí aparecen nombres completos de taxistas. Si escriben su nombre en el Facebook, tienen aparecen estas personas relacionadas con el gremio, taxistas, con, ¿no?, el gremio taxista. Okay. Entonces, sí podemos corroborar que sí son taxistas. Muy y bien. Varios compañeros ya corroboraron también de los nombres que aparecen que sí son taxistas. Muy bien, ok. Entonces, hay una cacería, entonces, como lo dice y lo revela, de hecho, y lo acepta el mismo dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante, y ahora aparece esta libreta con todos estos datos que ustedes nos están dando a conocer y están presentando, donde consideran que es una prueba más de lo que está pasando del Frente Único de Trabajadores del Volante, obviamente trabajando coordinadamente con Instituto de Transporte y Vialidad para detenerlos, ¿no? Bueno, pero ustedes saben muy bien y ya les han explicado que este asunto pues tiene un punto de vista legal, ¿no? En ese sentido, y a mí sí me gustaría que me comentaran, ustedes están arriesgando su patrimonio, porque cuando los detienen se quedan sin su vehículo. ¿Están dispuestos a esto? ¿Qué es lo que los lleva a tratar de arriesgar este patrimonio, quedarse sin su vehículo, quedarse sin el ingreso? ¿Qué es? Coméntenme. La plataforma Uber maneja lo que se llaman socios, son las personas que ofrecen su vehículo para que los que se llaman conductores puedan ahora sí que manejar y brindar el servicio. Sí. Al casarnos, al quitarnos el coche, los que son perjudicados son los conductores, porque ellos dependen de lo que saquen, claro, para poder obtener una ganancia. Claro. En cuanto al casarnos, Uber nos respalda en cuanto a eso, nos ahora sí que paga la multa, y al socio ofrece un incentivo, uh-huh, para que se mantenga trabajando ahí, uh-huh, pero al conductor se queda sin nada. En este caso, si del coche son dos o tres conductores que depende de ese coche, los taxistas, al hacernos esto, a tres familias están dejando sin comer mínimo dos o tres semanas, uh-huh, ¿sí? En lo que sale el coche. En lo que sale el coche, o sea, pasa un lapso de 15 a 20 días en que ustedes reciben el dinero para poder resarcir lo que dejan de ganar. Exactamente. Muy bien, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que los lleva a ustedes a arriesgar esto? ¿Hay una necesidad real?
La verdad, sí, porque nosotros estamos trabajando, pues, entramos aquí porque necesitamos trabajo, sí, necesitamos trabajo. Nosotros tenemos un derecho al trabajo, no estamos delinquiendo, nosotros tratamos de que por medio de este trabajo podamos comer, por decir así. También los socios se arriesgan a adquirir un vehículo, el cual también de esto también va a salir el pago. Claro. Y entonces, pues ahora sí que es un más que son ganancias que lo que buscamos, una manera de vivir, una manera de adquirir para los alimentos. Claro, de sacar un recurso con el que así puedan es. Mantener a su familia. Así es, así es. O complementar el gasto, ¿no? Así es, porque ya no da. Ya no da. Eso no da, no alcanza. Da. Exactamente. Con un salario no alcanza para mantener una familia, y eso lo tenemos claro, creo que todos en Campeche y en todo el país, ¿no? Entonces, pero también sé que hay otros que tienen hasta 2, 3 vehículos, según me comentaban. ¿Es cierto esto? Pues, de eso de que tienen 2 o 3 vehículos, pues no estoy tan bien informado. Pero pues, como le repito, o sea, nosotros buscamos una fuente de ingresos extra. ¿Por qué? Porque honesto. Honesto. O sea, sinceramente, nosotros no le robamos a nadie. Exacto. ¿Por qué? Porque el cliente es libre de tomar taxi, camión, claro, o un Uber. Claro. Claro, o sea, el Instituto de Transporte no le va a decir al cliente qué es lo que va a consumir. Muy bien. Entonces, nosotros lo único que queremos es que pues nos dejen trabajar libres, o sea, no le estamos haciendo competencia. ¿Por qué? Porque no es un servicio privado. Claro. Perdón, es un servicio privado, no, claro, es un servicio público. Ajá. Que así como el taxi, que en la esquina recoge uno o un pasajero, nosotros no. Tiene que tener una plataforma, tiene que estar inscrito. Y mayormente lo que buscamos nosotros es que pues nos dejen trabajar tranquilos. No estamos robando el pasaje, no estamos robando a nadie, como otras personas sí lo hacen. Muy bien. Bueno, en estos días ha salido muchos comentarios en torno a las multas. ¿A dónde se va el dinero de las multas? Y por ejemplo, me imagino que aquí entre ustedes ha de haber alguno al que ya le quitaron su vehículo y ya se lo devolvieron. ¿Les entregan un recibo? ¿Cuánto han pagado o cuánto paga Uber por recuperar un vehículo? Uber está pagando, auditorio y personas que nos ven en vivo, la cantidad de 94,000 pesos por unidad. Uh-huh. El día que a mí me quitaron mi unidad, yo me porté de manera pacífica, hablé con unas personas y esas personas me dijeron, fíjate que lo que entra según a la administración son 50,000, los otros 40 quedan bailando. Esas. ¿Pero les dan un recibo por esto? Cuando va uno, llega a Uber, entrega el efectivo, ajá, llega y no entregamos, nosotros entregamos la boleta, entregamos el efectivo, no hay ni un tipo de recibo del cual nos avale los 94,000 pesos. Tú como dueño del vehículo, te presentas al Instituto del Transporte con tu boleta, ¿va alguien de Uber con ustedes? No, ¿o les depositan el dinero a ustedes? Depositan el dinero y ustedes van y pagan. Vamos y pagamos. Pero no les dan un recibo. No hay recibo. Entonces es cierto que no hay recibo. No hay recibo. De hecho, el dinero es lo que nosotros decimos, ¿dónde está quedando tanto dinero? Son 94,000 y ya más de 250 Ubers que ya han recogido. Imagínate, saca la cuenta. A ver, que alguien ahí aplique su calculador y nos dé la cuenta. 250 por 94,000. A ver cuánto dinero es sin recibo. Perdón, sí, Faride. Lo que quería yo que aclararan, mucha gente y las autoridades estuvieron señalando que la mayoría de los conductores y de los propietarios de los vehículos eran yucatecos. Exacto. Quiero que nos aclaren esto. ¿Y cuántas personas campechanas están trabajando en Uber? Así es, esto se va a aclarar claramente. Cuando inició la plataforma Uber en septiembre, llegaron unas personas de Yucatán para iniciar este proyecto. Uh-huh. Estuvieron acá como 15 días mientras se reclutaban a personas campechanas. De ahí estas personas que vinieron a iniciar el proyecto regresaron. O sea que el negocio que se está realizando aquí, o sea, la ayuda que esta empresa vino a dar es para los campechanos. Ahorita puros campechanos estamos trabajando. O sea que el dinero se está quedando acá mismo. Cuando un campechano taxista le hace esto a un Uber, a un campechano está dejando sin comer unos cuantos días. Somos campechanos los que estamos trabajando aquí. La empresa pidió ayuda de algunos de Yucatán, unos de Mérida, para comenzar así que el servicio aquí. De ahí las personas regresaron y los socios, los que ofrecieron sus coches, son los que son campechanos todos los que estamos trabajando aquí.
y la mayoría de los que trabajan en Uber como ustedes no tienen trabajo, o son gente que sí tienen un, digamos, un ingreso y esto lo están haciendo opcional? Porque también eso es lo que la ciudadanía quiere saber, ¿la mayoría no tiene trabajo? Pues efectivamente, hemos visto en Uber una forma de trabajo. Nosotros trabajamos de acuerdo a como quedemos con la persona que nos ofrece el coche para poder brindar el servicio. Trabajamos entre 8 y 10 horas para poder sacar el día. Nosotros, por eso decimos, nosotros dependemos de ello. Al quitarnos el vehículo, nosotros nos quedamos sin trabajo. Claro, sí, pero aquí también cabe, hay que decirlo. O sea, tú puedes tener un trabajo, pero si necesitas ganar más, ¿qué haces? ¿Te pones a robar o buscas un trabajo honesto? O sea, donde le prestes un servicio a la ciudadanía, que eso es lo que tiene que entender la autoridad. Lo que está haciendo esta gente, independientemente de que tengan un trabajo o que inviertan en uno, dos, tres vehículos, es que quieren ganar más, pero quieren ganar de manera honrada. Y si en este momento la ley no contempla este tipo de servicios, creo que lo correcto es que desde hace mucho los diputados debieron de ponerse a trabajar sobre este tema para darles una opción también a la gente que está trabajando en Uber, que eso es lo que no se ha hecho. Es el derecho, como bien decía este compañero que está aquí de Uber, el derecho al trabajo honesto, a evitar lo que estamos viendo en Campeche, que es una ola delictiva que ya está afectando a todos, hasta los mismos taxistas. Y lo veíamos ayer cuando le intentaron asaltar a un taxista en Samulá, y los mismos integrantes de este gremio agarraron a catorrazos a los dos delincuentes. Pero bueno, lo estoy viendo ahorita, la cifra es impresionante. Si estamos hablando de 250 unidades detenidas de Uber, estamos hablando que si les están cobrando 94 mil pesos al IET, o sea, quiero pensar al Estado, ingresaron 23 millones 500 mil pesos que Uber ha pagado al Estado para recuperar esos vehículos, para que sigan dando el servicio. 23 millones 500 mil pesos. 23 millones 500 mil pesos, que ¿dónde están y a dónde se está yendo si no les están entregando un recibo a la hora de pagar? Así es. O sea, aquí el Instituto del Transporte y su director Candelario Salomón tendrá que salir a entregar cuentas a los ciudadanos de esta situación en específico, de 23 millones de pesos, más de 23 millones de pesos. Así es. Y bueno, me dicen aquí que les pregunte si es verdad que han habido falsificación de documentos para la liberación de vehículos y si ha habido detenidos. ¿Ustedes saben algo de esto? Corrió en las redes sociales de que una persona fue a buscar un vehículo al corralón, pero solo fueron rumores, fueron rumores. Realmente nosotros vamos a las oficinas de Uber, esperamos que nos depositen y vamos de manera honesta, vamos a realizar ahora sí que retirar nuestros autos del corralón. Detenidos, pues tratamos de mantener la calma, tratamos de no resistir cuando nos detienen. No nos ponemos en contra de los policías ni de los JET, porque sabemos que Uber pues sí responde, pero sí pues hasta ahorita no tengo conocimiento de que haya algún detenido. Nosotros tratamos de cooperar, de hecho Uber así nos dicen, cooperen con claro. con la autoridad, ¿no? Así nos dicen. Muy bien, ustedes se van a seguir arriesgando, van a seguir trabajando en esto. Pues como decimos, es una fuente de ingresos, ¿no? Sí, para la familia. Y en cuanto a hay socios que sí, después que le quitan dos o tres veces el auto, pues ya no se animan. Y mientras dos o tres familias también se quedan sin trabajo, ¿sí? Claro. En cuanto cuando llegan las unidades, lo único a lo que nosotros nos resistimos simplemente es a no entregar nuestra licencia y nuestras credenciales, porque con eso trabajamos, o sea, claro. Con eso no permitimos. Y se las están reteniendo, ¿no? A partir del sábado, del viernes, nos están obligando a dar la licencia y la tarjeta de circulación forzadamente, lo cual no se estaba haciendo anteriormente. Y ahora parece ser que nos han comentado compañeros que llegan entre personas que no se están identificando, dicen que son del JET, rodean a los Ubers y no tarda mucho y llega una persona identificada del JET. Ajá. Ahora ya no están pidiendo ayuda a los servidores públicos, a la policía, sino que nos están deteniendo, nos rodean personas civiles
que este nos ahora sí que nos, no nos dejan trabajar, nos rodean, y al momento de rodearnos nos dicen que somos Uber, no nos bajamos del auto porque no tienen identificación, pero no tardan y vuelven a este y llega una persona ahora sí que identificada del JET. Muy bien. Entonces ya hasta la licencia les están quitando. Así es, ya nos quieren forzar a dar la licencia porque sí, ya no. ¿Agresiones han sufrido? El personal cuando no queremos dar esas cosas tratan de pues así que ponerse un poco duros. Los que sí, por ejemplo, si queremos. ¿Quiénes? ¿Los del Instituto de Transporte, de la policía? Los de la policía nada más ellos dicen que son que ellos nada más le dieron una orden de detener, no se meten. Los del JET al no dar nuestra licencia sí se ponen un poco pesados. Uh-huh. Y los que sí al tratar de tomar fotos a las personas que nos detienen, así que a los taxistas que se suben como usuarios, sí se han querido poner, ya saben, tipo con taxista no se quiere poner, por todo quiere pelear, ¿no? ¿Qué les dice la ciudadanía? Pues en las redes sociales la ciudadanía nos apoya al 100%, si comentamos, desgraciadamente ayer nos agarraron por el servicio de Uber, enseguida la ciudadanía nos respalda, tenemos comentarios donde la ciudadanía nos ahora sí que la ciudadanía está al 100% a nuestro favor, ¿sí? La ciudadanía quiere que el servicio de Uber se quede. No es mentira, cualquiera que entra a redes sociales va a ver que la ciudadanía pide el servicio y dice que Uber se quede. Aquí veo, por ejemplo, nos mandaron, bueno, de los teléfonos que traen ustedes, precisamente donde les agradecen por el servicio. Gracias, excelente servicio, gracias por el servicio, fue agradable platicar contigo, espera, sigues teniendo buena, y así les van dando, acá es el nombre de él. Del Uber, del que presta el servicio de Uber, y bueno, así como esos varios más de ellos que pues todo el día se la pasan trabajando tratando de dar un buen servicio a los ciudadanos, pero bueno, el tema es que ustedes pues van a seguir con esto, van a seguir arriesgándose, van a seguir trabajando, haya una cacería o no, pues es su forma de ingreso, ¿no? Sí, así es, nosotros pues pensamos seguir trabajando porque pues en parte la gente está muy agradecida con nosotros, el servicio ha sido muy excelente, como ustedes lo acaban de ver, y pues más que nada para sentirnos orgullosos de lo que nosotros hacemos, ¿no? Muy bien. Y también pues para generar una fuente de ingresos y pues para brindarle un servicio pues a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y muy está bien. Contenta. El gobernador ha dicho que la ley no contempla este tipo de servicios. El mismo director del Instituto del Transporte ha insistido en esto y esa es la razón por la que ustedes no les permiten trabajar, vaya, por decirlo así, dentro del marco de la ley como ellos lo manejan. ¿Qué le pedirían ustedes al gobernador? ¿Qué le dirían si lo tuvieran enfrente? Si le pudieran decir, señor Alejandro Moreno, queremos esto porque de por medio está, como ustedes lo vienen comentando, el sostenimiento de nuestra familia. ¿Qué le dirían concretamente al gobernador? Que modifique las leyes de transporte, ¿no? Y para que pueda incluir este tipo de plataformas. En otros estados, el estado vecino, ya lo sabemos, han entrado varias plataformas de este tipo, ya están legalizadas, pues que también se legalice aquí en Campeche. De hecho, la comparación es esta. Si piensan sacar a Uber, que da este brinda ese tipo de servicio, ¿qué tipo de servicio es? Es como las agencias de turismo, ellos rentan un auto. Es lo mismo que hacemos nosotros, se renta un auto. Pero también quieres que ese auto tenga un chofer, se le renta ahora sí que a un visitante, a un turista, un auto con un chofer. Es lo mismo que hace Uber, renta a una persona en particular su auto con un chofer. Uh-huh. ¿Necesitas factura? Se factura. ¿Dónde está que no estamos facturando? Facturando. Si necesitas factura, la misma plataforma genera la factura, se envía correo. O sea, es lo mismo que rentar un auto, ¿no? Con un chofer. Ese es el modo en que se opera Uber. De que no hace hace facturas, sí se hacen. Muy bien. Claro que sí. Entonces, ¿ustedes le pedirían al gobernador que reforme la ley? Exactamente. Que incluya este servicio. Así es. Que los deje trabajar dentro del marco de la ley, obviamente, ¿no? Así es. Campechanos. Así es. Y que también las autoridades, junto con los taxistas, que también nos dejen trabajar, porque ellos también se portan de manera un poco groseras al tratar de nos engañan. En esa libreta vemos cuántas personas se suben a un Uber fingiendo ser un usuario cuando en realidad son taxistas, familiares, nos engañan y nos dejan sin trabajo. Ahora, ¿sí? Si yo me pusiera en el lugar de los taxistas, yo diría, bueno, me estás quitando mi fuente de empleo. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirían ustedes? Mire, como le digo, como yo he platicado con muchas personas, hay personas que tienen, por ejemplo, los maestros, yo he visto muchos maestros que tienen la costumbre de llamar un taxi, uh-huh.
personas que tienen la costumbre de llamar, nosotros no le estamos quitando. Como le dicen, ¿quiénes son los que usan Uber? Los jóvenes que tienen un celular. Ajá. Las personas que cuentan con una con un celular inteligente. Sí. Pero como dicen algunos por allá afuera, ¿no? El sol sale para todos, trabajo hay, ¿sí? Y la gente, hay gente que vienen de otros estados y necesitan ese servicio porque ya en otros estados lo están manejando y llegan aquí, y si no hay, el estado queda como un estado retrógrada. ¿Sí? Atrasado, ¿no? Atrasado. Eso es muy cierto, mucha gente viene de fuera y lo primero que dice, no, mejor hablo un Uber. No hay Uber, los andan persiguiendo, lo primero que les dicen en el mismo aeropuerto, los mismos taxistas se los dicen, entonces dices, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a pasar eso? Pero está ocurriendo, es lo que ustedes están diciendo, y sí, todos tenemos derecho de trabajar, de competir, entre los mismos noticieros competimos, y bueno, el transporte presenta deficiencias, y es el derecho también de que campechanos como los que veo aquí, porque a varios los conozco, pues traten de ganarse la vida de manera honrada. ¿Algo más que quieran agregar? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Lo que yo quiero saber, la empresa Uber, ¿qué es lo que les ha dicho a ustedes? ¿Qué les ha garantizado? ¿Y ustedes van a seguir trabajando a pesar de lo que está sucediendo y que les están cazando? Ya van 250 vehículos. Pero Uber, ¿qué les está argumentando? En las oficinas, como les dimos, ellos nos dicen que cooperemos. De hecho, extraoficial no sabemos si es realmente, ¿no? Uh-huh. Pero extraoficialmente nos han dicho que hay personas, abogados que han venido, ahora sí que no estatal, uh-huh, no nacional, abogados internacionales han venido acá a la ciudad, no sé si la ciudadanía lo sabe, han venido abogados internacionales, abogados nacionales y abogados locales, y han pedido audiencia con las personas, con las instancias correspondientes, el Instituto de Transporte, ahora sí que con el gobernador, y simplemente no les dan respuesta, no se abren al diálogo, cerrándose a... Cerrazón. Sí. Cerrazón a este tema, ¿no? Al servicio. Sí, así es. ¿Hay alguna acción legal que esté emprendiendo Uber con esta situación de la retención de sus unidades? Pues hasta ahorita no se ha presentado una acción legal, porque por lo mismo, porque dicen que mejor tratemos de llevar las cosas pacíficamente, no entremos en ahora sí que lo mismo que hacen los taxistas, por todo, agarrarnos a golpes, agarrarnos a discusiones, claro, llevar las cosas a otros niveles, ¿no? Claro, de violencia que no beneficia a nadie, así, ¿no? Es bueno, pues les agradezco mucho por venir a la barra, por la confianza. Muchas gracias. Bueno, acá hay un grupo de campechanos que están tratando de salir adelante, de buscar una forma más de ingreso. Ustedes ya saben esta historia, la hemos contado con lujo de detalle. Falta que la autoridad, como siempre lo he dicho e insistiré en ello, abra los oídos, se siente a dialogar y busque no lo que les conviene a esta gente que está aquí, lo que le conviene a la mayoría de los ciudadanos. No estoy hablando de ningún partido político, estoy hablando de un servicio que, como bien lo comentaban ellos y todos aquellos que han salido de la ciudad, del estado, más allá de las fronteras, saben muy bien que este servicio es elemental y básico en cualquier metrópoli, en cualquier ciudad, entidad. El gobernador ha hablado mucho de modernidad y creo que esta es parte de la modernidad a la que debemos de accesar también, no solamente los ciudadanos de aquí, quienes vienen de otras entidades. Les agradezco mucho. ¿Quieres comentar algo más? ¿Hasta ahí? ¿Cuántos vinieron el día de hoy? Obviamente no los podemos poner a cuadro, claro. Pues obviamente para proteger ahí su entidad por la situación que está pasando. Uh-huh. Pero si de verdad pudieron, aquí hay como 20 personas. Así es, que vinieron el día de hoy, que son campechanos, que se emplean a través de Uber como conductores o algunos proporcionando su vehículo. Entonces, en el momento que se les retiene, pues son varias familias campechanas que se quedan sin comer. La mayoría son padres y madres de familia, uh-huh, y pues bueno, yo creo que la ciudadanía, pues la mayoría está a favor de ustedes por el pésimo servicio que tienen los taxis en cuanto a los vehículos, en cuanto a la forma de tratar a los pasajeros, y pues bueno, esperemos que las autoridades de verdad tomen cartas en el asunto y que bueno, más que nada el Instituto del Transporte y Candelario Salomón den respuesta de qué está pasando y a dónde se está yendo este dinero. Yo creo que el medio del asunto está en manos del gobernador, en manos de los diputados del Poder Legislativo, que debe demostrar su independencia con respecto a este tema, con respecto del Ejecutivo, porque en sus manos está reformar la ley de vialidad y considerar este tipo de servicios, y al final, que los campechanos decidan ¿qué servicio quieren usar? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál es mejor? También hay que decirlo, los taxistas han mejorado poco a poco su servicio. Les falta, y les falta muchísimo. Mientras no den un servicio de calidad,
van a estar dando la oportunidad de que otros servicios pues aparezcan y que se les considere entre la ley, como bien le digo, para que al final sea usted el que decida, el que reciba los beneficios de una oferta diversa de servidores públicos para que podamos transportarnos mejor. Ya ve cómo están las cosas en la ciudad con esto del transporte urbano y del transporte de alquiler. Les agradezco mucho, voy a ir al corte comercial y regreso de inmediato. Quédese aquí en la barra porque tenemos muchísima información que darle a conocer el día de hoy. La esquina del buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo, a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. El Langostino Coctelería. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche y acompáñalos de tus bebidas favoritas, deliciosas entradas y una inigualable vista al mar. Usted y su familia disfrutará de la más deliciosa gastronomía campechana y de la mejor cocina regional. Venga y pruebe nuestros platillos preparados con los pescados y mariscos de la más alta calidad, frescura y variedad. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, en Las Palapas 15 y 16, frente al Estadio de Béisbol Nelson Barrera Romellón. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. El Langostino Coctelería. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices. Kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos, bordados de alta calidad, uniformes deportivos, gorras, vinil textil, serigrafía, somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-48413. Memex.
Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel. Restaurante Langostino los espera con las puertas abiertas, donde viajará al viejo mundo de los sabores caribeños y peninsulares. Las especialidades las preparamos con ese rico sabor que nos da nuestra experiencia, desde comida tradicional hasta pescados de seleccionadas especies y camarones. Todo un festín y un paraíso al paladar. Estamos cerca de ti, calle 10B, número 4, Colonia La Ermita. Enfrente de la SCT, de 11 de la mañana a 8 de la noche, nuestro servicio da sentido al gentilicio campechano y es sinónimo de nuestro prestigio. Venga a conocernos. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. Restaurante Langostino, todo un festín y un paraíso al paladar. Muy bien, ya regresamos a la barra. Voy a leer mensajes, tenemos infinidad de mensajes de todo tipo. Saludos a Luis García Hernández, que nos está viendo, a Claudia Rodríguez, Richie Noj Canché. Encontraron una libreta en un Uber con direcciones y números de taxistas, Casa Uber. Les mando imágenes, también nos mandó imágenes Richie Noj. Asimismo, él mismo me dice información filtrada que el IET entrega teléfonos a los taxistas para cacería. Ricardo Valdivieso Mesh, Gabriel González Mauri también nos están viendo. Manu Oil, gracias. Aguamarina López, ¿por qué los están quitando? Lo que pasa es que ellos quieren seguir solos y eso es verdad, que los del Frente Único son una lacra. Los paras y no te llevan y qué mal servicio. Yo voto porque Uber se quede para que mi Campeche progrese. Alfredo Novelo Ramos, saludos don Carlitos desde Ciudad de México. Como todos los días, presente Alfredo, viéndonos desde la capital del país. Hasta la Ciudad de México. Así es. Saludos a Romy Cardona, a Salazar Correa Santiago, Ángel Zip, dice, esposa de Félix Contreras, Javier, sí, Casa Uber, dice. Esto está denunciando él. Trito Pérez Ávila, crece su mina de oro de Salomón, jejeje, dice. 23,500,000 pesos, tiene mucho, explique. Tiene mucho que explicar, no a nosotros, a la sociedad. Pues sí, de ¿dónde hecho, está ese dinero? Voy a ir en esta semana, Lee, a ver es. Si me va a recibir. Alberto Montaño dice, qué poca. Fabi Khan, que los dejen trabajar a los Ubers. Isis Aguilar, qué poca madre, que los dejen trabajar. De por sí el servicio de taxis es pésimo. Fátima Martínez, qué poca de esa gente que se presta para esa cacería. Me imagino que son millonarios y no necesitan trabajar como lo hacen los Uber. Humildemente, eso no se vale, que dejen trabajar a los Uber. Le mando un saludo a mi amigo Samuel Carballo, golfodesan.com, presente siempre viendo la barra. Leti Versunza Cardeñas dice, pobres, en referencia a los Uber, porque les están quitando sus unidades. Iván N. Moreno, tienen que trabajar sintiéndose delincuentes. ¡Qué poca madre! Dice, y lo puso así. Con numeritos, Guadalupe Poluc. Sí, ¿verdad? Sí, qué Polucan. Incongruente trabajar honradamente y sintiéndote delincuente. Que estás violando la ley. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? México, de verdad. Guadalupe Polucan, los taxistas están tan inseguros de su trabajo para prestarse este tipo de entregas a un Uber. Déjenlos en paz. Fíjate qué buena reflexión hace Guadalupe Polucan. Porque yo creo que en lugar
de estarse prestando esa cacería, deberían de estar buscando cómo dar un servicio de calidad cada día mejor, ver que sus unidades estén en excelentes condiciones, atender bien al ciudadano, llegar rápido, cuidar cómo manejan y muchos, muchos detalles más. A ver si con estos 23,500,000 pesos les van a dar algo a ustedes por lo menos, o les van a subsidiar para que puedan comprar nuevas unidades los taxistas, porque la mayoría trabajan con unidades completamente en mal estado, pésimas, y que obviamente lo siguiente, te subes un taxi y haz de cuenta que ya está roto todo el tapiz del asiento. A ver si el gobierno los va a apoyar con ese dinero para que saquen unidades nuevas. Aunque también hay que decirlo, hay taxistas muy profesionales, muy buenos, y que tienen sus unidades muy bien cuidadas. También hay que decirlo. Por eso le digo, si es que la culpa no de todos es de los taxistas. Claro, sino claro. Que aquí alguien se está pasando de lanza. Dice el profesor Nehemías Chicanché, como siempre, con aportaciones muy inteligentes. ¿Alguien puede explicar la legalidad del monopolio del taxi? Saludos. Pues hay que preguntárselo a Candelario Salomón, ¿no? Isis Aguilar, están trabajando, no robando. Dejen trabajar los Uber. Kim Jaquimón dice, está muy bueno el programa, sigan así, gracias Kim. Santiago Ket, saludos. Ángel Cuchín May, no se entregan recibo por parte del IET, solamente emite un oficio para que se entreguen el corralón para que lo liberen. O sea, no hay un oficio de ese ingreso que debería de irse a las arcas. O sea, lo único que les entregan es el oficio para que puedan puedan sacar el vehículo del corralón, claro. Pero del dinero. Elisa, que los dejen trabajar, no están robando, deberían de cazar a los rateros de las colonias. Oigan esto, deberían de cazar a los rateros de las colonias, a esos sí deberían cazarlos. Increíble que no puedas salir tranquilamente por temor a que te asalten. Ya no somos el estado más seguro. Pues sí, la policía está dedicada a esto, a cazar a los Uber. ¿Y las colonias cómo están? ¿Cómo están, licenciado? Inseguras. Inseguras. Suben los robos a casa habitación. Ahí tienen a los vecinos ya organizándose porque no queda de otra para hacer vigilancia y rondines entre ellos. Porque los elementos de la policía sirven para estar detrás de los Uber, para armar estos operativos. Rosario Díaz dice, señor gobernador, deje trabajar a Uber para que prospere más Campeche. Eunice Xolita dice, si es un servicio particular, ¿qué falta o en qué incumplimiento están para que les sea retenido un carro particular si no están o pertenecen al servicio público? Que es lo que siempre argumentan los choferes de Uber. Juan Pérez Etina, lo malo es que pésimo servicio a la ciudadanía y los precios altos, la verdad que no deberían quitar el trabajo a esas gentes. A ver, soliciten un permiso para taxis, a ver si se los otorgan. Que ese también es un buen punto, ¿no? Que primero no te dan la concesión y en segundo lugar a los que se dan les cobran un ojo de la cara. Tantos impuestos que tienen que pagar. Los mismos taxistas lo saben. Sí, lo dicen. Encima de que tienen que pagar muchos impuestos y que tarjetón y cada año, ¿cuánto dinero invierten? Así es. O sea, la culpa no es de Uber, es del gobierno, siempre se los he dicho. Vayan a pelearse allá arriba. Carmita Redondo, tenemos derecho a un servicio digno y confortable. Es lo que merecemos todos, y no un servicio condicionado. Uber cobra 60 pesos del centro al náutico. Los taxistas, por esa misma distancia, cobran 150, y el servicio simplemente no se puede comparar. Por favor, hagan a un lado intereses políticos, y den prioridad al bien común. Dejen trabajar a la gente honrada, y dejen de hacerse ricos con el dinero de las multas. Mira qué buen punto. Saludos a Ángel Juchín May, a Anaís Irving Pinzón, Chan Guillermo. Saludos, Chan Guillermo. Si quieres publicidad, mándanos un mensajito con mucho gusto. Comandante claro. Alcocer, la legalidad es primero. Nadie está por encima de la ley, dice el comandante Alcocer. José Mar Pantí, ¿dónde queda la necesidad de la gente? Yo también preguntaría. ¿Y por qué no se modifica la ley si el servicio es necesario? José Mar Pantí, en mi caso me gusta el excelente servicio y rapidez. Soy libre de pagar el servicio que más me convenga. Lo que les decía, la gente es la que debe de escoger. Saludos a Jesús Escamilla, Miguel Más Loría. Excelente reportaje sobre Uber, que los dejen trabajar en Campeche. Es un buen servicio a diferencia de los taxistas. Ricardo Jiménez, ¿qué le responde al Commander? ¿Qué legalidad, amigo? Si es primado hasta en eso, eres ignorante con tu carro. Haces lo que quieres, le dice. Bueno. Ricardo Jiménez, privado, dice, comandante, bueno, ahí se agarraron allá a trancazos. José Palacios, ¿qué dice? Hay muchos taxis que tienen sus placas rentadas, ¿por qué no se dedican a cazar a los taxis que tienen placas rentadas, ya que es ilegal? Ahí está. Es lo que
acuérdense que hace unas semanas precisamente un grupo de martillos pues estaban obviamente en contra, porque se supone que la ley no permite que se renten las placas, y aún así lo hacen con el supuestamente cederlas, ¿no? Claro. Y dice Fátima Martínez, Uber es un buen servicio comparado con los taxistas. Bueno, y aquí ya sabe también, fuera Uber, están trabajando de manera ilegal, dice Fuentes R. Cartel. Adrián Adolfo Ordóñez, que paguen sus servicios correspondientes como un taxista y no tendrán ningún problema. Aquí donde vivo hay servicio de vans privadas, ya con sus permisos, pero los de Uber todo quieren peladito y a la boca, dice él. Ahí está. Bernardo Almanza, bueno, no les conviene competencia que no pueden controlar, puros coto de control y poder. Saludos, Carlos, desde CCM, desde la Ciudad de México. Gracias, Bernardo. Richie, no canché, y cualquier, ¿de dónde dice una grosería? Cualquier penitente y es taxista. Miguel González dice, la gente se quiere poner en la legalidad y no lo permite la autoridad. El ejemplo está con las abejitas que estuvieron en lucha varios años y no le dieron concesiones para trabajar. Bueno, ahí estaba el punto de que había un trasfondo político, atrás estaba la senadora Laida Sansores, pero aquí, ¿quién está detrás? Quisiéramos preguntarle. El asunto es un servicio, creo yo. Gerardo Castañeda dice, buen punto. Jaja, es que así cazando a Uber, los pobrecitos taxistas se ganan las concesiones, usando que sus hijos enseñándoles el mal ejemplo, pobres. Caro González, saludos, ya me cansé de leer, licenciado. Kawichi Israel, así es, amigo, no hay competencia con los taxistas, ellos llevan cualquier persona y en cualquier punto, y Uber es privado. Si los de México y Monterrey que vinieron a ver el carnaval, y eso es bueno, dice. Jaime Avi dice monopolio. Guadalupe Polucán, el detalle que quieren los Uber legalidad, pero no se los otorgan. Así es, bien, la legalidad no hay. Jaime ABL, taxista monopolio, María Victoria CB, pues no, el gobernador ya dijo, todos dentro de la ley, los taxis están regulados de acuerdo a la ley del estado. Comandante Alcocer, todo cuesta, nada es gratis. Letras Reflexión dice, ¿quieren servicio campechano? Contraten servicio de transporte el IDE. Debe ser algún servicio, ¿no? Richie, no canché, ese Jesse aparece en la lista, su sobrino y su tío, de la lista que aparece allá. Uh-huh. Wilber González, taxistas, son unos ratas con uniforme. David Moisés Cantún Cambranis, ¿qué hacen con tanto dinero de las multas? Eso nos preguntamos igual. Iván N. Moreno, aquí los taxistas se creen superiores, todos lo sabemos, algún incidente y llegan haciendo sus actos vandálicos. Y el gobierno los respalda, se la ponen difícil a Uber con el permiso de Liet, qué mal. Osvaldo Velázquez Cotonieto dice, no hay empleo en Campeche y no dejan trabajar a la gente. Este gobernador no sirve para nada, yo por eso me fui de Campeche, porque no hay trabajo aquí y tengo que viajar cada dos veces al año para estar con ellos. Es una, bueno, para estar con su familia, imagino, es una lástima porque amo a mi estado. Y bueno, hay una serie de mensajes y siguen llegando. A favor y en contra algunos. Ahí, voy a terminar con los ultimitos que están llegando. Jessy Pérez dice satélite de la noche, dice, ahorita está la policía en la Gobernadores con el IET cazando Uber. Nos pregunta Eric Yabrocas, ¿ustedes conductores de la barra han usado el servicio de Uber? Ya lo usamos, ¿verdad? Yo sí. Hicimos un reportaje. ¿Nos podrían dar su opinión y decir de dónde a dónde fue el servicio y cuánto fue lo que les cobraron? Gracias, saludos. A ver, pedí el servicio desde la oficina que estamos aquí es San Antonio, ¿verdad? Sí. Exactamente, de San Antonio hasta lo que es Casa de Justicia, solo me cobraron $30. Todavía le dije, muchacho, espérame tantito ahorita y... Uh-huh. El muchacho no sabía que lo íbamos grabando, porque precisamente teníamos que comprobar el servicio de Uber para ver cómo era. Obviamente no les puedo dar el nombre del conductor, obviamente por la situación en la que usted está, pero efectivamente se presentó el reportaje, no sabía que lo estábamos grabando y solo me cobró $30. Eso fue para el reportaje de la barra. Uh-huh. De manera personal, también he tomado Uber y les voy a decir por qué. Porque como algunos saben, por un accidente que tuve, me quedé sin vehículo y me tuve que trasladar desde mi casa hasta la plaza para ir a pasear con mi hijo. Saliendo de la plaza en la noche, ni un bendito taxi que se parara. De verdad se los digo, ya eran como las 10, 11 de la noche. La gente para en la plaza haciendo cola
para poder agarrar un bendito taxi. Y todavía les digo, y los taxis que, los dos, tres taxis que se acercaron, obviamente, les decía, a ver, ¿por qué no le pides a las otras unidades que por favor manden taxis? Porque ve, hay como 20 gentes esperando taxi. Uh-huh. Y me dice, es que todas las unidades están ocupadas y todas las líneas ocupadas. Muy bien. Ese es el problema, yo de manera personal. Sin embargo, dos que tres veces que también he agarrado taxi, y lo tengo que decir, a raíz de que entró Uber, los taxistas se han preocupado, mejorado. Algunos, no todos, muy pocos, se han preocupado por mejorar su servicio. Pero de manera personal, ya lo tomamos, ya lo pasamos, y así es. Y la gente lo sabe, los la gente de quincena, los fines de semana, o cuando llueve, taxis no hay, desaparece. Y entonces Uber es una opción más. Nada más para terminar con los mensajes, son muchísimos, les agradezco mucho su confianza. José Pérez, imagina, dice, estoy tomado, o sea, se echó sus chelas, como muchos acostumbran, y con estos retenes que hay, quiero agarrar un taxi, no llega, mejor pido un Uber, sé que llega seguro y a la hora, sin necesidad que maneje o me arriesgue a que me asalten. Porque los taxistas, aparte de groseros, igual son aprovechados de las condiciones de las personas. Gracias, Carlitos. Hoy, por necesidad, tomé un taxi. Y precisamente eso me venía comentando, fíjense, la otra cara de la moneda, también hay que decirlo. Me venía comentando el taxista, el que conozco desde la prepa, imagínate, ya llovió. Me decía, ¿sabes qué? Ahorita la cosa está dificilísima. Venía comentando lo de los Uber, la competencia de los Uber, lo más difícil que estamos viviendo es la inseguridad, dice. Ahorita ya tenemos que desconfiar de todos. Cualquiera que se suba, tenemos que estar a la expectativa de en qué momento nos asalta. También están expuestos a lo mismo. Se están luchando por ganarse la vida. Y esto es de quién da un mejor servicio. Y mientras más oferta haya en Campeche, más beneficiados nos vamos a ver los ciudadanos, que vamos a poder accesar al mejor servicio, al que querramos. De eso se trata. Ojalá el gobierno escuche esto, ojalá y los diputados también se pongan a trabajar en este sentido y pues hagan que la ley cambie, se modifique para que esto quede dentro del marco legal y nos podamos beneficiar todos, no solamente un grupo de ciudadanos, un partido, quienes gobiernan o quien está en el Instituto del Transporte, los ciudadanos. Eso es lo más importante. Voy a dejar hasta ahí el tema porque si no, nos van a dar las 5 de la tarde y la gente se va a molestar porque hay mucha información. Ah, para concluir, la propietaria de la libreta, si la quiere recuperar, marque 981-16-030-13, el número de la barra. Se la vamos a devolver por cortesía de los señores de Uber. Ahí está. Venga por su libreta, porque no la quieren, se van a devolver, aunque ya le tomaron muchas fotos. Listo. Muchas gracias, amigos, que les vaya bien. Muchas gracias a todos los más de 20 gentes hay acá, que la oficina tan pequeña ya no entra, pero muchas gracias por haber venido. Y pues bueno, los que más van a juzgar son los ciudadanos, son los que tienen la última palabra, y ojalá el gobierno también ponga atención a este punto. Las pulperitas, Farid. Así es, y el día de hoy, a más o menos alrededor de las 10 de la mañana, las pulperitas se quejaron de la mala calidad de los pulpomóviles y que no han podido pagar el crédito. Ellas dicen que no han podido pagar este crédito porque cada semana, una vez a la semana se les echa a perder. No les están haciendo válido la garantía de que tenían estos vehículos, no se les está haciendo válido, y es por ello que ellas el día de hoy se están quejando. Tenemos en entrevista a Erika Guerra Vivas, quien ella dice que exigen que se les respete la garantía y que los vehículos son una porquería porque la mayoría son piezas chinas y no tienen en dónde encontrarlas. Así es. Lo que necesitamos que nos den salida, porque todo lo que nos dieron son piezas ensambladas que no se consiguen en la ciudad. De hecho, ya recorrí la ciudad de Mérida y no consigo las piezas. Fui a la compañía Case, que supuestamente es la que los ensamblaron. Y desde diciembre no me consiguen las piezas, yo dejé hasta un depósito por las llantas y no hay las piezas, que porque son chinas. Pues son una porquería, porque todos los mecánicos que pasan dicen que son pura chatarra, que son desechables. De hecho, este pulpomóvil que se encuentra allá, desde que lo dieron, nada más funcionó un mes. Los dieron
Va a tener dos años. Y no se ha localizado, no se consiguen las piezas. Yo ya le invertí más de 5,000 pesos porque todo es desechable, ¿no? ¿Quién no se los entregó? ¿Quién fue el encargado? El licenciado Fernando Sadek y Alonso Cono. Entonces nosotros le pedimos al señor gobernador o a la Secretaría de Pesca que nos ayude a solucionar este problema, porque no nos negamos a pagar, pero que nos dé calidad. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, están pésimos, pésimos los pulpomóviles, a cada rato se les echa a perder a las señoras, y pues bueno, también... Este es un tema que generó la pasada administración. Ah, claro. El exsecretario de Pesca, Fernando Sadek. Así es. Brillante idea, miren nomás. Así es, efectivamente. Que costó un dineral, y también hay que decirlo, muchos se han beneficiado de estos, porque sí, algunos que le han dado un buen uso, los vemos, por ejemplo, en el malecón, ya muy pocos. Muy pocos. Vendiendo pulpo. Supuestamente, ¿no? Lo que ellas nos informaron es que de 32 pulpomóviles, solo 8 están en servicio. Solo 8 son los que están funcionando. Y efectivamente, si ustedes se dan cuenta, precisamente ahí de lo que era la Sedena, ahí hay, creo que hay 2 o 3 pulpomóviles estacionados que obviamente no tienen llantas, están inservibles, porque pues ellas dicen que han recorrido todo Campeche, han ido a Mérida, han ido a la Ciudad de México, y que las piezas son ensambladas, son chinas, y que no sirven absolutamente para nada, porque no pueden pues ellas comprar obviamente las piezas para la reparación. Así que también la señora Marta Guerra Vivas dijo, lo que ella dijo es que ya no pueden pagar el crédito porque precisamente están inservibles y pues no están trabajando. ¿De dónde quieren que le paguemos si cada semana le estamos invirtiendo al pulpo móvil? ¿Quieren que les paguemos una cosa que no se puede? Sí, de hecho, para que mis compañeras que están ahorita vendiendo o vendieron, porque yo la mera verdad me enfermé y no pude seguir vendiendo, ellas gastan cada mes en componer su moto. ¿Qué van a ganar así para pagarle a Fondo Campeche? Justamente salieron en 245,000 pesos. Nosotros nada más íbamos a aportar a Fondo Campeche 24,000 pesos. Pero como les repito, no es negarnos, sino queremos calidad. De hecho, yo le hice valer al licenciado Alonso Conde mi garantía cuando se me echó a perder el grupo móvil desde va para 2 años y nunca me contestó. Me decía, le mando al mecánico y jamás me la dio. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes. El crédito que les otorgaron fue de 240,000 pesos por pulpo móvil. Ahí ellos tuvieron subsidio de varias dependencias, pero obviamente. 240,000 pesos. 45,000 pesos cada pulpo móvil. Está más caro robo. Que un vehículo. Oye, mío. Es un robo despoblado la esto. Neverita. 240,000. Ajá. Es que el precio real que no llegaba ni a los 60,000. El precio real de esos vehículos no rebasaba los 60,000. Aquí hubo obviamente su chancho. Y a estos, a ver si le van a aplicar también al Sadek que hizo con este programa. ¿Cuánta lana se chingó? En qué momento exactamente. Ojalá ya la auditoría, la contraloría investigue esto a fondo y deslinde responsabilidades. Porque Faride. Las pulperitas, supuestamente de los subsidios, las pulperitas solo están pagando 24,000 pesos. Ellas pagan creo que 554 pesos mensuales por el crédito de los 24,000 pesos. Pero si el subsidio, obviamente que la mayor cantidad del subsidio fue por parte de varias dependencias de gobierno, no sé si también federales, desconozco la verdad, pero si ellas no están pagando 24,000 pesos, ¿y esa lana? No, el daño al erario, ese es el meollo del asunto. Y el costo real que era de 60,000 pesos. El robo al erario por parte de un secretario. Vamos a ver en qué va para este asunto, que se ha denunciado con lujo de detalles, con documentos. Y no se le ha hecho nada a Fernando Sadek. ¿Qué más? Así es, pues hasta ahí la información con las pulperitas. Vamos a estar muy al pendiente con lo que ella dice. Y bueno, vamos a ir con más información, porque bueno, se hizo una controversia precisamente por el programa, la segunda jornada de lentes, la segunda jornada de la inauguración de la mega jornada de salud visual 2017, ver mejor para crecer en grande. Ustedes recordarán que en días pasados, pues igual aquí se presentó la información de que se estaba, tomando en cuenta a las personas de escasos recursos para que fueran a solicitar sus lentes y se los entregaban de manera gratuita. Aquí, un medio de comunicación sacó que se malinformó, que las redes sociales malinformaron. O sea, lo que nosotros quisimos decir es que ya previamente se había seleccionado a las personas y que ya los porcentajes estaban asignados. Cosa
que no se aclaró como debe ser, puesto que los padres de familia, madres de familia, señor, estaban enojadísimas porque fueron las autoridades a hacer las invitaciones a las escuelas, uh-huh, y en las escuelas entraron a los salones de clase a invitarlos a que acudan al centro de convenciones, si era con su hijo menor, que llevara su credencial de elector y su acta de nacimiento, uh-huh, y que también invitaran a las personas pues obviamente con una situación económica precaria. Exactamente, precaria, uh-huh, para que fueran también a solicitar sus lentes. Entonces, publican el día de hoy que en las redes sociales se malinformó y pues no. No, no fue así. Aquí las señoras dijeron que fueron y los invitaron. Vamos a ver lo que dijeron. Para que uno pues no pierda su chingado de trabajo, que sea un día. Sobre todo ahorita que no puedes faltar al trabajo. Sí. Y eso es lo que está pasando ahorita, por ahora. Sí, es un día. Hay gente que desde las 7 de la mañana está haciendo cola y no ha podido pasar. ¿Ah? Entonces, ¿para qué engañan a la gente? Que dice que es para todos y luego no quieren atender. Digo, porque ¿desde cuándo tienes el programa? Así es. El gusto cierra igual. El programa solo con lunes. Y ya lo tienes saturado para hoy, que es miércoles. Lunes en la tele. A mí el día de ayer, en un grupo de escuela de mi hija, dijeron, acaban de notificar que en el centro de convenciones siglo XXI, si conoces a algún niño o alguna persona adulta que ocupa lentes, te presentas con acta de nacimiento del niño, en el caso de que sea un niño, tutor, y en el caso de que sea persona mayor, con el puro hijo. Entonces estás haciendo una difusión que no van a atender porque van a estar en espera de que no llegue la gente. Ayer se escuchan comentarios de que hay gente que les dijeron que desde hace 3 meses ya tienen a la gente, que los boletitos que están dando ya tienen 2-3 meses que los dieron. Entonces, yo ayer le pregunté a uno de tus chicos, y entonces si ya tienes boletos con cita, ¿dónde saco mi cita? Yo no los doy, no te pregunté si tú los das, te pregunté dónde. Agarró, se hizo ahí tontito por otra gente, no me supo contestar, no me supo responder. Entonces, si no tienes tampoco gente ahí capacitada, pues ¿de qué se trata? O sea, unos dicen que sí, unos dicen que no, otros te dicen que no, otros te dicen que de plano mejor te vayas, eso vale. Si no van a atender, deben de salir uno y decir, para que la gente no esté esperando. Ni y para que se siga haciendo mal. Y ella está haciendo cola a la gente desde la mañana. No, claramente lo digo, para todos, a ver, gente de ser edad, niños y estudiantes, niños y mayoría de edad, jóvenes, eso digo el gobernador. Porque yo diario veo las noticias. Sí, yo vi que vino el sábado el presidente de allá de México, vino, estuvo en el PRI, y también hoy vi al gobernador que dijo, eso fue lo que dijo el gobernador, y por eso nosotros venimos para que le den a la gente. Pues bueno, ahí obviamente al ver a nuestro camarógrafo Alfredo Arteaga, que estaba entrevistando obviamente a las señoras por esta inconformidad, que como dice la señora, aquí el medio del asunto es la mala difusión que le dieron al programa. ¿Por qué? Porque si ya previamente habían seleccionado, y lo que nos explican es que hubo un porcentaje para cada municipio, sí. ¿Por qué no se anunció de esa manera? En el día de la inauguración, el gobernador del estado, así como lo dice la señora, sí, efectivamente hizo la invitación abierta. Claro. Obviamente que no era para todos. Lo que pasa que yo me imagino que dijeron, ¿y qué tal que no van? Pues vamos a ir a invitar a las escuelas. Ajá. Entonces, los que llegaron temprano, como quien dice, les tocó. Se acabaron los 4,500 lugares que eran para todo el estado y hasta ahí dio. Uh-huh. Lo que quiere decir también que tuvo un éxito, claro, este programa. Claro. Y lo que ahora resulta que lo que tienen que hacer las autoridades es que a lo mejor van a tener que hacer una tercera etapa, ampliar el programa, porque sí resultó, la gente respondió y hay mucha gente que necesita, pues obviamente, sus lentes. Ahí nos atendió la licenciada Magaly Medina Farfán, directora de Asistencia Social y Discapacidad del DIF estatal. Ella explica cómo se llevó a cabo este proceso. Parece que queremos ver si nos puede regalar. Mucha gente allá afuera inconforme. Primero que porque no les sabes, supuestamente era para todo el público, mucha gente está desde el día de ayer esperando un turno, no se les deja pasar. Por lo que pudimos ver ahorita es que siguen allá afuera
muy molesto porque no pudieron ingresar. ¿Cómo nosotros, está este tema? Nosotros lo entendemos, ¿no? Quisiéramos nosotros pues apoyar a todo el público que pudiera, que lo demande, ¿no? Pero en esta ocasión, como ustedes saben, se inauguró la segunda mega jornada de salud visual. Esta fundación de One Sight conjuntamente con el Devlin vino el año pasado. Generalmente no repiten el país ni la ciudad, solamente vienen una vez en cada estado. Sin embargo, se hicieron las gestiones necesarias para que regresaran y atendieran principalmente a niños y jóvenes de nivel escolar. El procedimiento que se realizó fue con otras instituciones involucradas. Se destinaron un porcentaje amplio de 70% para nivel escolar, otro porcentaje a personas que laboran en pesca, agricultura, artesanos, adultos mayores y personas con discapacidad. Se le dio prioridad como primer punto a los municipios y a las localidades más lejanas. Estamos trabajando conjuntamente con el Instituto de Transporte del Estado, como los sindicatos de taxis, para poder trasladar a todas estas personas. En la primera jornada no fue posible atender. La primera jornada fue atención principalmente a la ciudad capital. Sin embargo, sí se destinaron escuelas aquí en la ciudad capital, desde preescolar hasta nivel secundaria y bachiller. Sabemos que la cantidad va a ser siempre insuficiente. ¿Qué estamos haciendo? Sí se les ha informado desde muy temprano que llegamos nosotros, estamos aquí desde las 6:30 también con todo el equipo de doctores que asisten. Desde temprano les decimos que se retiraran porque realmente no contamos con los boletos, ya fueron asignados, no hubo una convocatoria de inscripción. Todo se realizó en las mismas escuelas con los maestros para que ellos hicieran el tamizaje, vieran qué alumnos eran los que lo requerían, porque se dan casos de que vienen y también nos dicen que su hijo no fue seleccionado, pero porque se hizo un tamizaje previo. Entonces allá se dan cuenta si el niño sí requiere, porque si vienen, no lo requieren en un espacio que también están ocupando y que otro niño pudiera ocupar. Se les avisa desde temprano que no hay espacio, sin embargo ellos permanecen, constantemente se les dice. Si ustedes pueden observar, hay niños y jóvenes que han llegado de Escárcega, de poblados y localidades, no de la ciudad capital, de Escárcega, ni de Carmen, ni de, sino son localidades que desde muy temprano están viajando y estamos recibiendo constantemente de todo. Y pues bueno, ella también nos explicó brevemente cómo fue la selección y qué fue lo que pasó en este programa. ¿Cómo fue esta selección? Porque por lo que se escucha es que pues nadie se enteró cómo fue la selección. No hubo convocatoria abierta. Porque precisamente hace porque dos días todavía salió se dio a conocer esto, entonces se dio mal la información, porque cuando se da a conocer la nota por el gobernador del estado, se dice que está abierto para todos. Sí. ¿Hubo un error ahí? No fue error, sino realmente la cantidad que se... Ya estaba seleccionado. Seleccionada en las comunidades, o sea, fue un mayor porcentaje que se le dio a todos los municipios y hubo un cierto cantidad para la ciudad que se destinó para todos los públicos que les acaba yo de mencionar. Sin embargo, en un momento, el día lunes, a primera hora ya estaba ya agotado, todo en la tarde, todavía en la mañana del martes pudimos destinar ciertos espacios que quedaban. Y hasta ahora sí fue el límite. ¿De un total de cuántos? Ya el total de 4.500 ya se rebasó. Solicitamos a los doctores que nos pudieran ampliar un número mayor de 500 que fueron destinados aquí a la ciudad, de los que vinieron a inscribirse. Pero en unas horas se agotaron. Y eso no fue directamente nada más haciendo la selección en cuanto a que no tuvieran asistencia social, o sea, que no tuvieran seguro social, hice para darle prioridad a las personas adultas mayores, a los niños, a las personas con discapacidad, que no contaran con ese. No hubo, ¿qué se les va a decir a estas personas ya que no? Se les ha estado diciendo, de verdad que cada media hora salimos, les decimos, y ayer en la tarde, como al mediodía, ya se habían agotado todos los boletos. Sin embargo, desde temprano, los primeros que estaban, se los dijimos, se fueron quedando. Hay algunas personas que hasta hablan a otras y les dice, vengan, y hay que hacer grupo y presionar, pero no podemos, o sea, ya no está en nuestras manos, porque es un grupo de verdad que la fundación ya trajo un grupo determinado de lentes
y no pueden ellos tampoco ampliarlo porque ya no tienen el material que se requiere. Son lentes que se elaboran directamente aquí y pues ya no cuentan. Ampliaron un margen de 500 que ellos tenían de colchón y esos son los que nosotros gestionamos para poder beneficiar. Si ustedes gustan, ahorita podemos hacer un recorrido y van a ver cómo están elaborando todos estos lentes y las personas que estamos beneficiando. ¿Cómo fue esta? Pues bueno, aquí lo que realmente se sucedió es que fueron a hacer la invitación abierta a las escuelas. Efectivamente, vean, ahí tengo unas imágenes que los mismos padres de familia nos enseñaron. Ese es un mensaje que se estuvo circulando por el WhatsApp, pero de los grupos de padres de familia de las escuelas. Así que, perdón. Así que, pues bueno, realmente la difusión que se le dio fue... Hubo un error que ojalá y no vuelva a suceder. Lo importante, como bien decías tú, es que es un buen programa que está dando resultados. Se gestionaron los recursos por medio de inclusive de empresas privadas que están apoyando y bueno, hay que seguirle con esto porque hay más gente que requiere de lentes. Muchos niños, muchos adultos mayores y también gente ya adulta requiere este apoyo. Entonces, si se les puede ayudar, yo creo que es una excelente manera de que el gobierno pues vaya, el recurso de los ciudadanos los invierte de manera correcta para apoyar a la gente que requiere de lentes graduados para poder ver mejor. Ahí está, sí dio resultado, hubo un detalle en la organización, hay que corregirlo, habrá que verlo en el futuro, que no suceda, y obviamente seguir gestionando, que es lo que está haciendo el gobernador, y qué bueno que lo siga haciendo, ante las instancias, ante las empresas privadas que puedan apoyar. Esto es bueno y se tiene que seguir haciendo. Así es, porque en esta segunda jornada nada más se entregaron 4,500 lentes, o sea, 4,500 estudios que se realizaron. No fue mala organización, la organización estuvo bien dentro del centro de convenciones, todos entraron con su boleto, con su registro. Aquí la única situación fue la invitación a las escuelas y pues bueno, esperamos que entonces siga este programa y que se siga realizando y que a lo mejor se haga una tercera etapa. Exacto, me beneficie a más. Así es. Y pues bueno, en el segundo Campeche que todos ya conocemos y que nosotros hemos denunciado y que yo en lo personal también he denunciado, pues el día de hoy, vecinas de la colonia Morazán se quejan de la maleza, del tiradero de basura que hay y que obviamente la gente ya no puede ir a hacer ejercicio, pues obviamente de manera tranquila por medio de que salga un animal y una culebra, te pique, huele horrible. Vamos a escuchar lo que dijeron los vecinos. Vienen y tiran acá en el corredor, que es un área, que se supone que es un área para hacer ejercicio, y lo ha tomado como un basurero. Todo el mundo viene y se les hace fácil, pum, lo avientan su basura. Y no solamente es basura orgánica y desechos inorgánicos, vienen y tiran los pescadores, creo que los peces que les sobraron en la otra ocasión, lo tiraron y entonces el olor de... lo podrido que se siente y pues la verdad ya dificulta mucho el poder venir y hacer ejercicio. O sea, viene mucha gente y es una lástima porque vienen y ven cómo está y ya no regresan. Ayer subieron niños y los tuvieron que bajar otra vez porque no se puede, es imposible respirar por los malos olores. Sí vinieron en una ocasión, pero ya tiene mucho tiempo, unos 4 o 5 meses que vinieron y sí limpiaron. Nuestro estado está declarado como patrimonio cultural y yo pienso que estas áreas son unas que deberían tener especial cuidado para el turista, para que... Aquí no suben a los turistas, por ejemplo, ese camión que pasea a los turistas, no los sube, aunque los turistas vengan caminando y vean cómo está, cómo se ve la ciudad, qué bonita, no los traen. Está desaprovechado una vista tan hermosa, exactamente, ¿no? Exactamente, aprovechar la vista. Es posible que las autoridades no puedan hacer nada de multar a la gente que viene y tira la basura, cuando no son botes para basura de domicilio. Ahora, no es posible tampoco que no vengan y nos limpien. Nos dejan que el bote llegue hasta donde ya no se puede ni ver siquiera el camellón. No es justo. Por favor, ustedes como periodistas, como reporteros, a ver si nos pueden ayudar. Quedó muy bonito, pero ¿de qué nos sirve? Es
imposible. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, ni el turibús lo pasa por esa zona para que llegue ahí al castillo, y no vean en qué condiciones se encuentra toda la colonia Morazán ahí de Benito Juárez, de verdad. Eso es del ayuntamiento, yo no sé de qué maestra el alcalde escondiéndose, ni siquiera lo puedo yo interrogar. Ni la cara da. Vean eso, es cómo está, oye. Vergüenza. Pablo Sánchez, ¿no? Servicios públicos. Oye, a ver si mandas a limpiar esto, chavo. Hay que exigirle. Sí, Faride, hay que exigirle al alcalde Edgar Hernández y también a Pablo Sánchez que hagan su trabajo. Pero también hay que decirlo. Qué gente tan cochina. Así es. Qué gente tan marrana. Sí, claro. ¿Sabes qué? Saquen su basura a tiempo. ¿Por qué lo van a tirar allá y le dan en la torre? Antes de tiempo. Al mirador. Ayer estaba viendo una película, fíjate, de Cartagena, Colombia, el Hilo Rojo, y aparecen imágenes precisamente, es una ciudad amurallada como la que tenemos aquí, y la verdad que qué hermoso está. ¡Qué cuidado! Esto es parte del recorrido que nos lleva al Fuerte de San José, y ve usted cómo está. Uno, yo creo que lo más importante, los ciudadanos, los cochinos ciudadanos inconscientes que van y tiran su basura. Dos, la autoridad que no limpia y que además no aplica sanciones ejemplares a quienes sean sorprendidos haciendo esto. Se tiene que hacer. Y ¿ya? Tres, que no se recoge la basura a tiempo. Por parte de Red Ambiental, así que es. Ya es privado y se le paga para que dé sí, este pero, servicio. Pero también. Eso no justifica que la gente haga esto, Farid. Pero ¿sabe por qué? Es que ahí vamos, precisamente hay gente que es cochina y que va a tirar esto aprovechándose que está la maleza a todo lo que da y que va y tira y ya no, según no se ve. Claro. Según no se tazas ve. Tazas de baño, animales muertos, una pestilencia. Uno quiere salir a caminar ahí para respirar el aire del mar que está riquísimo y te encuentras con cada así porquería. Es. Bueno, hasta ahí la información. Vamos al corte, regresamos de inmediato. ¿Qué pasó? Ayer por la noche incendiaron, de hecho. ¿Maleza ahí? Sí, por la misma basura. Ya están hartos, pues, señor. Bueno, vamos al corte, regresamos de inmediato. La esquina del buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. La Torreta, pizzería y trattoria. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local. Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y trattoria. El Langostino Coctelería. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche y acompáñalos de tus bebidas favoritas, deliciosas entradas y una inigualable vista al mar. Usted y su familia disfrutará de la más deliciosa gastronomía campechana y de la mejor cocina regional. Venga y pruebe nuestros platillos preparados con los pescados y mariscos de la más alta calidad, frescura y variedad. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, en Las Palapas 15 y 16, frente al Estadio de Béisbol Nelson Barrera Romellón. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. El Langostino Coctelería. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices. Kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. El
panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos, bordados de alta calidad, uniformes deportivos, gorras, vinil textil, serigrafía, somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-48413. Memex. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel. Restaurant Langostino los espera con las puertas abiertas, donde viajará al viejo mundo de los sabores caribeños y peninsulares. Las especialidades las preparamos con ese rico sabor que nos da nuestra experiencia, desde comida tradicional hasta pescados de seleccionadas especies y camarones. Todo un festín y un paraíso al paladar. Estamos cerca de ti, calle 10B, número 4, Colonia La Ermita. Enfrente de la SCT, de 11 de la mañana a 8 de la noche, nuestro servicio da sentido al gentilicio campechano y es sinónimo de nuestro prestigio. Venga a conocernos. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. Restaurant Langostino, todo un festín y un paraíso al paladar. Muy bien, regresamos a la otra
José Aguil, el mini reportero. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Buenas Vámonos tardes. Con la información policiaca. Vamos con la información policiaca. El día de ayer por la noche, alrededor de las 9:30, se dio obviamente la audiencia inicial en la sala soberanía de los juzgados penales del caso de la Secretaría de Salud. Obviamente el imputado, el ex secretario de Salud, el doctor, muy conocido, pues bueno, de iniciales ACT, y pues bueno, como resultado de esta audiencia, el juez de control David Bacab Heredia fijó la prisión preventiva en el interior, obviamente, del Cerezo de San Francisco de Coven, mientras se resuelve su situación jurídica. La defensa, obviamente, del imputado pidió la ampliación de término constitucional por 144 horas, la cual obviamente se va a brindar esta audiencia el día sábado 11 de marzo del año en curso, alrededor de las 15 horas. Obviamente esta persona está siendo imputada por el delito de uso indebido de documentos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué uso indebido de documentos? Recordemos que el pasado 24 de febrero, el doctor y obviamente el otro exfuncionario dejaron las instalaciones del Cerezo, uh-huh. Y el día 25, sábado de febrero, se iban a presentar una audiencia en la Sala Revolución, ahí en Casa de Justicia, obviamente para que les den las medidas cautelares por el otro delito que se está imputando. Uh-huh. Ellos no se presentaron porque ellos al parecer tenían un problema de salud. Sus abogados presentaron una justificación médica. Y al parecer, bueno, esto es lo que dice la fiscalía, que al evaluar estos documentos, las firmas no eran las mismas a comparación de otros documentos. Por eso es que el delito se imputó por el uso indebido de documentos. Cabe recalcar que la fiscalía pidió como única medida cautelar la prisión preventiva, la cual obviamente le dio resolución el juez de control, David Bacab Heredia. O sea, mantenerlos en prisión. Así mientras continúe el proceso. Recordemos que quien no se presentó, la misma orden de aprehensión y de cateo que fue destinada el día de ayer fue para los dos exfuncionarios. Así es. No encontrando en sus predios, obviamente, al que fue entonces el administrador M, de iniciales MADC. Así y es. Y quien mañana debería de presentarse. Exacto. Bueno, el día 25 de febrero, que no se presentaron, les comentaba, porque llevaban justificantes médicos, se pospuso para el día de mañana, jueves. Y pues bueno, está ahí en la Sala de Revolución en Casa de Justicia, la cual se estará celebrando a las 13:30 horas. Esperemos que a ver si se presenta este exfuncionario, el administrador de la Secretaría de Salud. Y pues bueno, hasta el momento no se desconoce el paradero de esta persona. Muy bien. Y precisamente hablando de las medidas cautelares, el día de hoy se realizó una conferencia de prensa ahí en la Sala de Procuradores de la Fiscalía General del Estado. Esto, la red de voceros del Estado. Y ahí tenemos precisamente la intervención del doctor Manuel Lanz Noveno, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Explicó cuál es la finalidad y qué tipos de medidas cautelares, las más conocidas, son las que se pueden establecer. Escuchemos. Relativo a las medidas cautelares. Las medidas cautelares es uno de los principales beneficios del nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Es evitar el excesivo uso de la prisión preventiva. Estas medidas cautelares pueden darse por un fuerte control y pueden ser, por ejemplo, la exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición de salir del país, cuidado o vigilancia especial. O sea, hay un sinfín de medidas cautelares que ya se pueden dar en lugar de la prisión. Ya no se está teniendo como una de las principales sanciones la prisión preventiva. Esto también tiene su origen en la Constitución, en el artículo 20, porque ya todos somos inocentes, se nos presume inocentes cuando entramos a un proceso penal. Y esta presunción de inocencia hace que no sea la prisión preventiva, que sí es una medida cautelar, pero no sea la principal. Se pueden usar inclusive los brazaletes que ustedes han oído que se le puede poner a las gentes que electrónicamente nos dicen dónde está una persona. Hay una serie de medidas que no tiene que ser necesariamente
la prisión. Pues bueno, escucharon con claridad, la última de las medidas cautelares que se debe de utilizar es la de prisión preventiva, lo cual obviamente causó mucha controversia en la decisión de ayer del juez en cuanto al caso de este exfuncionario, del secretario de salud, porque tal parece que no hubo una comunicación entre la UMECA, que es la unidad de medidas cautelares, con la fiscalía. Previo a ello, antes de decidir qué medida cautelar debes de tomar de acuerdo al proceso que está llevando, se debe hacer una evaluación, un análisis de evaluación de riesgos. Obviamente tal parece que no hubo esta comunicación y por lo cual la fiscalía solamente optó el día de ayer por pedir la última de las opciones en el catálogo de medidas cautelares, que es la de prisión preventiva. Claro. Entonces, ¿qué estará pasando ahí? No hay una coordinación, se están pasando por el arco del triunfo la fiscalía este tipo de medidas cautelares, y pues bueno, precisamente se les pidió su opinión acerca del caso de ayer y esto fue lo que contestaron. Y dicen que los que tienen que dar esta información es la Fiscalía General del Estado. Escuchamos. Bueno, ahí tendría que dar la respuesta directamente la Fiscalía, que es la que está llevando este caso. Pues vamos a hablar de medidas cautelares. Y hablando de medidas cautelares en general, hay que recordar que lo que priva en el nuevo sistema de justicia penal son los derechos humanos y su respeto. Pero los derechos humanos también tienen límites. Entonces, es importante que cuando se determine por los jueces el hecho de que pudiera ser excesiva una medida de prisión preventiva, pues esté bien sustentado, porque la idea es precisamente que se le pone una medida cautelar a alguien, porque tenemos un estudio que nos dice que probablemente esta persona no se va a evadir de la justicia, pero cuando tenemos indicios de que pudiera evadirse, pues ahí es importante el criterio de los jueces. ¿Cuál fue el criterio que utilizaron ustedes? Bueno, en este caso tendríamos que decir el de ustedes, es más bien el criterio de la Fiscalía, que es el que está llevando el criterio de la unidad, ¿no? De la UMECA, porque al final la UMECA hace el estudio. La UMECA hace un estudio. ¿Este fue el criterio? El estudio que hace la UMECA, el opuesto para el Código Nacional de Prisiones Penales, no es vinculatorio. Es una simple crítica. Pues bueno, ya la escucharon. La verdad estuvo muy, muy, muy buena esta conferencia. Ahí se tocaron muchos puntos respecto a el juicio, la audiencia que se brindó el día de ayer ahí en los juzgados penales. Ellos decían que pues estaban hablando de las medidas cautelares de manera general, pero digo, tal parece que no hay una coordinación como debe de ser, ¿no? Por otra parte, vámonos en otro tema. Entonces ya dejamos esto, el día de mañana estaremos pendientes ahí en la sala de revolución en Casa de Justicia por si se presenta este otro exfuncionario en la administración pasada. Y pues bueno, nos vamos a otros temas que son los accidentes de tránsito. El día de ayer por la noche fue asegurada esta mujer que iba en estado de ebriedad a bordo de su vehículo, un Matiz. Esta mujer fue reportada ante los elementos estatales por un joven, quien ahí comentó que esta señora trató en un momento de atropellarlo. Obviamente los elementos estatales ubican a esta persona. Todo empezó desde lo que es la glorieta de Francisco y Madero a la altura del casino. Alcanzan a esta mujer hasta la avenida Héroes Nacozares, entre la avenida Colosio y la calle Delicias. Y pues bueno, su sorpresa es de que esta mujer se encontraba en estado de ebriedad. Ahí pidieron el apoyo de los elementos de vialidad y escuchemos lo que le dijo a estos elementos. No, porque tú no has venido, pero acá es de Mr. Magoo. Mr. Magoo ha venido y quiere meterse aquí y ay, que da, no arranque el carro, pues si mi carro es de mi propiedad, no de ustedes. Pero si usted no se ha bajado, ¿cómo vas a ver si arranca o no arranca? No, yo lo arranqué y lo sé arrancar. Por eso le pide, no lo arrancó, se le pide. Mira, tengo una hora, por dos favor. Horas, tres horas, no sé cuatro horas, bajar, para señora. Que estén haciendo su grandísimo pancho y sin identificación de nada. Y usted, su pantalón está todo relavado. Debe de tener usted tan siquiera un pantalón ético, perempudo, pelado y bien peludo. La verdad, señor, porque quieres hacer gran oficial, pero tienes que ser presentable, ser ordinario. La verdad, señor, pues si quieres ser ordinario conmigo, pues tienes que aprender a ser ordinario contigo mismo. Ya cálmate, ya no, ya no es derechos humanos. Ponme mis tenis. Póngame mis tenis. Párate, párate. Póngame mis tenis.
Bueno, esto fue lo que... ¿Qué tal, licenciada? Esto fue lo que se dio el día de ayer por la noche. ¿Qué es el pantalón? ¿Qué? Ético, perético, perético. Mister Magú le decía al otro oficial, porque ya ve que algunos están algo pasaditos de peso, hasta le decía Mister Magú. Y pues bueno, ahí llegó, finalmente tuvieron que pedir el apoyo de un elemento de la policía estatal preventiva. Le exhortó en muchas ocasiones, incluso el vehículo se encontraba estacionado a las afueras del garage de un predio. La propietaria de este predio salió, habló con esta ciudadana: por favor, bájate, mamita, estás ebria, porque ya tenía, imagínense, desde las 9 de la noche hasta casi 3 horas después es que logran bajarla del vehículo. Ni modo, tuvieron que utilizar la fuerza pública para que bajara el vehículo, porque obviamente esto se le iban a llevar un corralón y tenían el miedo de que durante el trayecto esta mujer quisiera bajarse del vehículo y ocasionar un accidente peor. Obviamente la ciudadana también afectada dialogó con ella, su hijo de esta ciudadana también dialogó, porque no podían meter su vehículo porque esta señora se encontraba a las afueras de su garage. Entonces, sí hubo un diálogo, hubo mucha paciencia por parte de los elementos, hubo mucha tolerancia, pero finalmente tuvieron que hacer cumplimiento de la ley, ¿no? Y pues bueno, ya se les ha dicho en muchas ocasiones que precisamente no hagan este tipo de escenitas, obviamente, ¿no? Si está tomado, pues mejor habla a un familiar para que venga. Habló a su familiar, licenciada, incluso ahí mencionó el nombre de algunos políticos que les iba a llamar, que para que llegaran a auxiliarla, que era abuso de autoridad. Pero pues bueno, esto es lo que ocurrió el día de ayer por la noche, y lo que sí estuvo muy chistoso es todo lo que le dijo a los elementos estatales, ¿no? Por otra parte, igual, minutos después, elementos de la policía estatal preventiva aseguraron a una pareja en estado de ebriedad. Ellos iban circulando a bordo de una motocicleta sobre la avenida Gobernadores por avenida Aviación. Obviamente los abordaron a la patrulla y se lo llevaron a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche. Ahí está, esta es la parejita. Ahí estaba también molesto el conductor, que él no había hecho nada, pero óyeme, circulabas en estado de ebriedad en una motocicleta, presuntamente minutos antes había derrapado y pues bueno, podrías haber ocasionado un accidente peor, ¿no? Entonces fue que los abordan y se los llevan a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública el día de ayer por la noche. No fue lo único que sucedió, un accidente de tránsito. El conductor de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad atropella a un motociclista, esto en el cruce de la avenida Colosio y la calle Prolongación Pedro Moreno. Aquí el responsable obviamente le corta la circulación a este motociclista y termina arrollándolo. Por fortuna resultó este joven con leves lesiones, los daños materiales fueron mínimos y finalmente llegarían a un arreglo entre los involucrados. Esto sucedió alrededor de las 22:45 horas de la noche. Y finalmente, el día de hoy muy temprano, alrededor de las 6:30 horas, derrapa una pareja en su motocicleta. Esto al cruzar sobre el pavimento de concreto hidráulico mojado, ahí sobre la calle 114, cruce con la calle 14 de la colonia San Joaquín. Aquí con la que resultó con mayores lesiones fue la mujer que iba como acompañante, se golpea la espalda y resultó con posible fractura en la pierna derecha, fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y finalmente trasladada a un hospital para su atención médica. Eso es todo, licenciado. Y pues bueno, en otra información, en partidos políticos el día de hoy, el PRD pues dijo que no debe de perder el tiempo con López Obrador y que ellos deben de estar pues obviamente concentrados en la militancia del partido, ya que Miguel Ángel Mancera debe ser el candidato a la presidencia de la República. Mancera está haciendo su trabajo y el PRD no puede
perder tiempo en ver qué está haciendo Andrés Manuel, sino el PRD está obligado a trabajar hoy con la base, con la militancia, en las comunidades. Nosotros no podemos distraernos en lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Él está haciendo su chamba, y el PRD y sus dirigentes tienen que estar concentrados en sacar adelante al PRD, que hoy atraviesa un momento muy difícil en el Estado. Estamos corriendo el riesgo de perder el registro si no se toman decisiones importantes, colectivas, que le puedan dar al partido un sinónimo de crecimiento importante. Por eso que nosotros, pues, que Andrés Manuel haga su chamba, nosotros vamos a hacer la nuestra. Nosotros vamos a tener candidato propio. Yo creo que ahorita más que nunca el PRD necesita de candidato a la presidencia de la República a Miguel Ángel Mancera. Y pues bueno, ahí también en la conferencia de prensa, pues Luis García Hernández se destapó para ser candidato. Más destapado a dirigir de lo que ya está. Parte. Bueno, pero ya es más destapado, pero lo hizo públicamente ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo. Apoya para que yo sea presidente de este partido. Lo voy a hacer con mucho cariño y mucho gusto, porque el PRD hoy más que nunca necesita una persona valiente, inteligente, trabajadora, pero que además tenga un compromiso con la gente, que camine en las comunidades, en los municipios. Basta ya de tener dirigentes de oficina. El PRD debe ser un partido de movimiento. Y si ustedes, las mujeres, me apoyan, porque las mujeres son la fuerza del partido. Las mujeres son la columna vertebral de este partido. Y si ustedes me apoyan, yo me saco y dejo la presidencia. Muchas gracias. Gracias. Entonces, agradecemos a todos. Pues bueno, hasta ahí con la información del PRD, y hay un destapado más, y pues bueno, vamos a ver qué va a pasar. Como seis, ocho los que aspiran. Vamos con Alfredo Arteaga, buenas tardes, Alfredo, ¿dónde estás? Con Marcio. ¿Alfredo? Sí. Alfredo, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Nos encontramos aquí en el barrio de San José, aquí en la calle Pedro Moreno, por aquí ya, Carlos, donde la semana pasada, pues, vecinos se manifestaron por este cambio de medidores, que está haciendo la comisión, y ellos inconformes, y la forma de cómo se las están haciendo sin avisos previos, sin permisos tan siquiera para poder hacer el cambio de medidores en sus viviendas. Bueno, entonces manifestaron la semana pasada los vecinos, vino en representación del diputado Ernesto Castillo, vino Eduardo Arévalo, el cual se comprometió a atenderlos, a darle seguimiento a este problema, y hasta el momento, el día de hoy, pues no más, no, Carlos, le dieron más que un oficio firmado que iban a venir el día de ayer, el día de hoy por la mañana, y pues vecinos siguen esperando. Nos encontramos aquí con un vecino que estuvo en la reunión pasada y que pues aquí pues quiere decir lo que está pasando y la forma como lo están engañando. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alcomarcio Rizón, y bueno, pues aquí yo tengo un oficio, ¿verdad?, que me envía el ingeniero, el licenciado Ernesto Castillo, con su firma, y lo voy a leer, ¿no? Dice, por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle una reunión informativa con el cambio de medidores que se realiza en la colonia San José, cuyos antecedentes serán una comitiva de 5 vecinos de dicha colonia, un servidor como representante de la demarcación distrital, y el representante técnico que tenga a bien designar la Comisión Federal de Electricidad. Agradezco de antemano su atención, recibo un cordial saludo, firma, diputado Ernesto Castillo Rosado, y pues únicamente recibimos un sello de alguna secretaria, porque el ingeniero Pablo Castillo Cruz nunca estuvo presente, nunca nos dio la cara. Sabemos que el día de hoy él hizo su declaración, pero en ningún momento, como desde el principio, la CFE o su representante nos dio la cara. Esto siento que sí, como él declara, ¿verdad? Es un compromiso, porque el único servicio que tenemos eléctrico, ¿verdad?, es la CFE. ¿A quién vamos a recurrir si no las cortan? Como han sido las amenazas
la empresa que subcontrató la CFE para hacer este cambio. Yo me pregunto, ¿en dónde está el amigo, el compañero que nosotros elegimos aquí, Ernesto Castillo? Porque ante todo, pues creo que el señor se ha dicho ser amigo mío y yo no he visto ninguna respuesta. Sí, estoy muy enojado por esto. Aquí están las cuatro personas que él solicitó, profesores de este vecino de San José, otro compañero mecánico y su servidor en espera, sin ninguna respuesta, ni por llamada, ni por los medios de comunicación. Y el señor superintendente hizo la declaración a través de lo esta presión, sí, pero nunca dirigiéndose a quienes nos manifestábamos. Lo hizo público bajo esta presión. Siento que el aplazamiento fue sencilla y únicamente para que terminen con esta actividad de prepotencia, porque ante todo, creo que los ciudadanos campechanos merecemos respeto, que ni de uno ni del otro lo hemos tenido. Aquí hay un compañero que es el profesor y le pasa una palabra. ¿Cuál es? Fulgencio Manuel, platíquenos. Bueno, hemos tenido algunas reuniones previas a esta para poner a tener una reunión con el diputado de la quinta sección. Yo la última vez que vine acá, bueno, la última, después de anterior a esta, platicamos y él se comprometió a dar una respuesta en 3 días o pedirle al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que no ha cumplido. Y aquí lo que le voy a decir, lo invitamos a que cumpla su palabra, uno, y dos, si no tiene espacio físico para reunirse con nosotros, un local X, yo le ofrezco mi casa. Como el día de hoy, que aquí están esperando. Sí, aquí estamos esperando. Yo le ofrezco mi humilde casa. Aparte de esto, yo por primera vez que lo veo, yo no soy político. Primera vez que lo veo. ¿Será quién será? Ni lo conozco. Ni lo conozco. Y así como yo creo que hay mucha gente de sus días de distrito que no lo conozco. Yo primera vez que lo veo. Primera vez que lo veo. Es el diputado. Está aquí. Mi nuestro distrito. Esto es lo que yo quiero que se resuelva el problema. En mi caso, yo no sé nada, si no me dictan para esta junta y la anterior, no estaba enterado de nada. Y es lo que le vamos a hacer saber al diputado Ernesto Castillo, porque aparte de que no nos cumplió, nos engañó, que nos dijo que 3 días tenemos solución. En este momento nada, aquí se lo hago saber. Y pues así las cosas, aquí Carlos, pues, incumplimiento del diputado, como en muchos otros lados, se quedaron esperando los vecinos, no llegó, no hay información, ni un mensaje, ni una llamada, ni por parte de él, ni por parte de Eduardo Arevalo, que vino a platicar con los vecinos. Nos encontramos con otro vecino que también quiere comentar. Sí, mira, el nombre es Leandro Pérez. Mira, la situación está en esto, ¿no? O sea, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué traer a otras gentes de otros lugares a hacer ese trabajo, ¿no? Los líderes, cuando se supone que la comisión tiene personal para que hagan esos trabajos, ¿no? El gobernador ha dicho mucho de que hay que darle trabajo a la gente, del Estado y todo esto, y vemos que con estas actitudes no se está. No, las palabras que dice se las lleva el viento, o sea, realmente esa es la preocupación que nosotros tenemos, ¿no? Se está hablando primero de una cosa y se hace lo contrario. Se debe de contratar a la gente de nuestro Estado, ¿sabes? Porque no vamos a traer a otra gente que nos está saliendo hasta más caro, porque al fin y al cabo eso, obviamente lo vamos a tener que podría haber quedado aquí para mejorar la economía, que está tan difícil hoy en día, ¿no? Claro, efectivamente. Y sobre todo que sale mucho más caro, o sea, es un dinero que cobran el doble, porque venir de un estado para acá, o sea, es un gastadero que se traspasa, ¿no? Pero sí las cosas aquí, Carlos. Muy bien. Pues bueno, no hay respuesta. Como bien comentan los vecinos, seguirán pues esperando a ver si algún día se les ocurre
regresar al diputado Ernesto Castillo para pedir el voto también, ya sabes, con eso que quiere ser alcalde, pues creo que así no va a llegar. Pero... pues bueno, ahí los vecinos que vayan tomando nota y lo están esperando, lo están buscando. Ernesto Castillo Rosado, presidente estatal del PRI y diputado por ese distrito, lo siguen esperando los ciudadanos de San José porque no cumplió con sus palabras. Muchas gracias, Alfredo Arteaga. Bueno, pues ahí está. Ya mencionábamos el día de ayer, es uno de los diputados que no está haciendo nada. Y por lo que veo, ni como diputado, ni como presidente de su partido. Nada más se la pasa orquestando como presidente del partido, inducir a los diputados plurinominales a que se metan a bajar a XY diputado, en lugar de que el señor esté trabajando en su distrito. Tiene doble sueldo. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Y le cumpla a quien lo ayudó a llegar al partido. ¿Quién fueron los, bueno, los ciudadanos? Fue el gobernador también, los pone, los decide. También, claro. Pero aquí es donde deben de responder a la confianza que les da el gobernador. ¿Cómo? Trabajando. ¿Cómo? Atendiendo a los ciudadanos. Pero sobre todo, licenciado, acuérdese que él fue uno de los que hizo campaña. ¿Sí? La gente lo eligió. Así y es. La peor confianza que puedes traicionar es la de los ciudadanos, como lo está haciendo el día de hoy. Sí. Entonces, ¿con qué cara va a regresar a querer ocupar otro cargo? Pero aquí también viene el otro lado, porque si es de los que son considerados como del equipo fuerte de trabajo del gobernador y no atiende a los ciudadanos, ¿a quién está traicionando también? Claro, obviamente. A su amigo, a quien lo está considerando como una persona que trabaja y puede ser productiva y que parte puede resolver de un proyecto. Problemas, quitarle problemas al gobernador en lugar de causarle más. Pero bueno, ahí está la gente pidiéndole que aparezca y que dé la cara y que cumpla con sus promesas. Al rato de campaña le van a poner ahí, se busca, y luego no se anden chiviando los diputados, pero bueno. Al rato, como todas las cosas, al que le cae todo el peso, la responsabilidad, ¿quién es? Al gobernador. Al gobernador. ¿Por qué? Por este tipo de diputados que no trabaja, de dirigentes que no le dan la cara a los ciudadanos. ¿Qué ahora, más, Farideh? Bueno, pues el día de hoy fue la 12ª sesión de la Diputación Permanente. Ahí pues obviamente dieron lectura a la iniciativa para inscribir con letras doradas en el muro de honor del Salón de Congreso del Estado, la leyenda del quinto centenario del encuentro de dos culturas promovida por el Ejecutivo Estatal, y también se dio lectura al punto de acuerdo para ejercer el derecho de iniciativa ante el H Congreso de la Unión para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de financiamiento público a los partidos políticos, promovida por el diputado Ramón Martín Méndez Land del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Carta Magna Federal señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las pendientes a la obtención de votos durante los procesos electorales. Sin embargo, dado el contexto económico por el que se atraviesa nuestro país en la actualidad, se hace preciso modificar el marco jurídico constitucional de los partidos políticos con el propósito de reducir en un 50% su financiamiento en los meses y años que no se desarrolla el proceso electoral, a fin de abandonar las medidas de ajuste y austeridad encaminadas a prevenir afecciones y desequilibrios económicos que vulneren a las familias mexicanas y que permiten en consecuencia reivindicación a la aplicación de con recursos a programas de servicios sociales en general. Atento al anterior, someto a la consideración del H. Congreso del Estado de las fechas la aprobación de un punto de acuerdo cuya finalidad será de ejercer la facultad de iniciativa ante el Poder Legislativo Federal a efecto de que el Poder Revisor de la Constitución Federal reforme el inciso A del párrafo segundo, fracción segunda del artículo. Y bueno, al término, obviamente, de la sesión se entrevistó a Ramón Méndez Land, presidente de la Junta de Gobierno, y pues dijo que la Fiscalía debe investigar y dar con el paradero de Miguel Ángel Duarte. Muy bien. Bueno, esto es un tema que corresponde principalmente participarlo a la Fiscalía. Sin embargo, el Congreso externó la vez anterior cuando hicieron las preguntas relacionadas con el tema, decirles que hay que tener confianza en las instituciones. Me parece que hay profesionales en las áreas y que todos están con la mejor intención de dar respuestas positivas. Y evidentemente que como corresponde al nuevo sistema de justicia y con todo lo que se ha ventilado y platicado en los últimos días, pues hay que dejar que haga su trabajo.
Bueno, pues hasta ahí con la información. Hasta ahí con el Congreso del Estado. Vamos a Ciudad del Carmen. David Abreu, muy buena tarde, David. Buenas tardes. Adelante. Sucediendo. ¿Qué más, David? Otro más. Pues mira, lo que te voy a presentar a continuación es el profesor Terino. Él es un profesor del movimiento Morena, del partido Morena. Fue candidato incluso de este partido en el proceso electoral pasado. Y bueno, ellos muestran ya una molestia, un claro divisionismo en Morena Carmen y Morena Piche con Manuel Zavala Salazar. ¿Por qué? Porque en las declaraciones, pues, dijo por sí solo, ya que dice el profesor Serino, ellos dieron su postura a incluso sin el consentimiento de la directiva municipal y estatal de Morena, señala que no van a aceptar imposiciones por parte de Manuel Zavala ni de Laida Sansores, que Morena Carmen, en Carmen dicen ellos que mandan los carmelitas, no los campechanos, así dice el profesor Serino. A ver, vamos a escucharlo. Cuanto a lo que se ha estado manejando en las redes y en los medios de comunicación. Nuestra postura en este momento es que no existe ningún candidato. Nuestro trabajo en este momento es la formación de comités. Nuestro trabajo en este momento es armar la estructura para nuestro proyecto que es el 2018. Sabemos de antemano que este proyecto es muy importante, es necesario para fortalecer país para que haya un cambio radical. Se han estado manejando en los medios de comunicación y en las redes sociales algunos nombres, pero queremos desmentir categóricamente, como militante activo que somos, de que en este momento no hay ningún candidato, no hay ninguna persona que pueda ostentarse como supuesto candidato a la alcaldía o a las diputaciones. No hay en este momento. En este momento solamente es trabajo. Es el trabajo de casa por casa, pueblo por pueblo, externando nuestro proyecto, que es el 2018, y que es el que tiene sumido a nuestro país en la debacle, ¿verdad? Nosotros estamos ahorita visitando a las personas. Ese es el proyecto más importante. Los rumores que existan lo desmentimos categóricamente. No existe ningún candidato. Nosotros somos los militantes. Cada uno de los que estamos aquí somos militantes activos. Y el día de hoy traemos la voz del pueblo, la voz de los militantes, la voz de la mayoría que está inconforme con algunas cuestiones que se han estado filtrando, ¿verdad? De que ya hay una persona que quiere participar y que está haciendo en este momento. ¿Qué más, David? Bueno. Ajá, ¿qué más? Pudiera comentarte precisamente el siguiente audio. Se trata del candidato del 20, del distrito número 20, donde por cierto fue diputado local Luis Ramón, Ramón Ochoa, perdón. Ajá. Y que ahora, pues, ellos, la inconformidad específica y clara, Carlos, se trata de que está inconforme porque Ramón Ochoa está haciendo, dicen ellos, campaña ya anticipada con el nombre de Morena, e incluso hay gente de otros partidos como el PRI, como el PRD, que se están teniendo cabida dentro del PRD con de Morena con el consentimiento de Manuel Zavala. Ellos no lo van a permitir, y el siguiente audio que te presento es de este candidato de Morena del distrito 20, y se lo deja muy claro a Manuel Zavala y los políticos que ellos no van a aceptar imposición, muy molestos. Entonces es un claro divisionismo ya que hay dentro del partido Morena, sobre todo en el municipio de Carmen. Adelante. De Carmen, Campeche. Ya que sus declaraciones recientes a los medios de comunicación así lo hacen ver, nosotros estamos en contra de la imposición
el dedazo. Nos inconformamos ante la presunción de querer hacer candidatos por imposición a puestos de elección a expriistas y perredistas, sin haber realizado un trabajo hacia el interior del partido. No queremos que Morena sea convertido en burdel y se prostituya. Y es que con sus declaraciones del pasado lunes, el administrador estatal de Morena, de este instituto político, Manuel Zavala Salazar, ha enrarecido el proceso interno de afiliación y creación de comités del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Municipal Morena hacia el 2018. Y estas mismas declaraciones recientes a los medios de comunicación han inconformado a los militantes, grupos de personas que se encuentran trabajando a pie y casa por casa, realizando un buen trabajo, afiliando y formando la estructura en favor de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Nosotros como militantes de Morena y en mi representación de la base que formamos a Morena aquí en Ciudad del Carmen y en el municipio del Carmen, no estamos de acuerdo con la imposición, categóricamente lo afirmamos, no estamos de acuerdo y vamos a defender que no haya imposición de candidatos para el municipio del Carmen y sobre todo para el Distrito 2. Qué delicado este asunto, David, porque lo mismo que ha criticado Morena al PRI, al PAN, al PRD, con esto de las imposiciones, pues tal parece que está sucediendo ahí también. Sí, mira, y lo que ocurre, sobre todo aquí en el municipio del Carmen, es que el partido Morena está teniendo un posicionamiento importante en los diferentes sectores, sobre todo en las comunidades, en los sectores vulnerables, pero, pues bueno, ahora la gente que ha trabajado a favor de Morena se sienten aludidos, agredidos, con que, pues bueno, les han dicho o también se han enterado de una serie de aparentemente tratos dentro de Manuel Zavala, Laida Sansores, que pues bueno, ahora le dan la salida aparentemente, porque no hay nada oficial, ¿no? A Ramón Ochoa, se habla incluso de gente del PRD, ya hoy incluso se manejó hasta el nombre de algún panista, bueno, panista, actual dirigente, que es de Sebastián Calderón Centeno, que también podría irse a las filas de Morena. Y bueno, en fin, hay una serie de rumores y que estoy conformado pues a la gente de Morena. O sea, acuerdos cupulares que hacen a un lado a los liderazgos que han trabajado a favor de la consolidación de este partido ahí en Ciudad del Carmen, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Sobre todo que se sienten agredidos y por los espacios, ¿no? Que claro, pueden haber tanto para regidores, alcaldes, diputados locales, y que ellos no tengan la oportunidad y que vengan nada más pues la gente de otro partido a ocuparlo, y que bueno, a final de cuentas también sean hasta negociables o vendidas, ¿por qué no? Porque sabemos de qué se trata. Claro. La venta de candidaturas cuando llega el proceso, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero pues alza la mano, pues yo veo a tiempo, y pero sí lo que se nota es una fractura importante con la militancia morena. El profesor Cedino es un profesor de nivel de educación básica en Carmen, que incluso ha estado en manifestaciones o en contra de la reforma educativa. Él ha encabezado manifestaciones en contra del gobierno del Estado, del gobierno anterior, incluso de este, y es un personaje dentro del magisterio que mueve. Entonces, quizás ahí sea pues un pilar importante y Morena lo tendrá que pensar dos veces. Entonces, sí se están dando situaciones complicadas para este partido porque, pues bueno, por un lado vemos a Manuel Zavala y a Laida Sansores, pero la militancia también ya empieza a conformarse, evitar que caigan en eso, ¿no? En los tratos, en los curros y sobre todo pues con gente de otros partidos. Es interesante el escenario que se está dando en Ciudad del Carmen, digno de análisis y de estudio. Estaremos pendientes de estos, David. ¿Qué más? Mira, y pues hoy también tuvimos la postura de quien es el presidente actual del PRI, José Antonio del Río González, hermano de un panista reconocido, Juan Carlos del Río González, y el que esto de la política de apellidos, ¿verdad? Y de colores, algunos azules, otros verdes, rojos, dan risa.
noticia que se tiene es la presentación de un escrito del ciudadano Ramón Ochoa Peña, que la hizo en el Comité Directivo Estatal en días pasados. Esa es la única noticia que tenemos al respecto. Más personas del partido que se están sumando a este proyecto que tiene Morena, la verdad que lo desconocemos, pero somos muy respetuosos de las personas que lleguen a tomar o que quieran tomar la decisión. Yo lo dije desde un principio, me acuerdo perfectamente, desde las primeras veces que algunos compañeros me entrevistaron, que el PRI practica una política de puertas abiertas y dejé muy clara la posición del partido. Que las puertas están abiertas para los que se quieran ir y para los que quieran llegar. Así que la verdad que es un tema que honestamente no nos preocupa. Nosotros estamos trabajando con la militancia periodista, que es lo que nos interesa, con la gente que está con nosotros y con la gente que ha manifestado su lealtad al partido en las buenas y en las malas. Si otro tipo de personas toma la decisión de irse o de cambiarse, pues la verdad lo podríamos tomar como oportunismo político. Ese es simplemente lo que podemos decir al respecto, y nosotros seguiremos trabajando con la gente que tenemos y con la gente que se va a sumar. Afortunadamente, y hay que decirlo, el trabajo que venimos haciendo, el trabajo político, nos ha dado buenos resultados y cada día más pues se han afiliado y se ha acercado más gente a nuestro partido. Y con el tipo de actividades que estamos haciendo, seguramente más gente se irá sumando a nuestro proyecto. ¿La salida de Ramón Ochoa afecta al PRI, Carmelita? No, no tiene por qué afectarla para nada. Te digo, somos muy respetuosos de las decisiones que toma cada persona. Somos muy respetuosos de los pensamientos, de su actuar de la gente. Simplemente no estamos de acuerdo y no compartimos. La noticia que se tiene es la presentación de un escrito que comenta el dirigente municipal del PRI en Ciudad del Carmen. ¿Algo más, David? Prácticamente todo el día de hoy en la información. Gracias, David Abreu. Cuídate mucho y estamos en contacto. Buenas tardes. Bueno, más información, Farideh. Así es. Y bueno, el día de hoy, pues, se dio un nuevo nombramiento, ya lo tenemos exactamente, nuevo nombramiento de Carlos Cruz Cardoso como subsecretario de la zona norte del estado. Ahí el secretario de gobierno Carlos Miguel Aiza González hizo entrega de este nombramiento al subsecretario de gobierno en la zona norte del estado, Carlos Cruz Cardoso. Ahí lo tienen nada más. En sustitución de quien ahora ocupa la CNC, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Profesor Wilber Ruiz. ¿Qué más, Farideh? Y pues bueno, el INE Campeche lanza una convocatoria del 2017. Organismos públicos y locales, el Instituto Nacional Electoral invita a los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección y designación de las consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Los cargos a designar son 3 consejeras o consejeros electorales que durarán 7 años en el nombramiento. Los aspirantes podrán solicitar su registro del 9 al 10 y del 13 al 15 de marzo del 2017 en la Junta Local o Juntas Distritales Ejecutivas del INE en Campeche. Y pues bueno, ya los detalles, ya los puede usted localizar los detalles de la convocatoria en la página www.ine.mx o comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en sus pantallas. Lo vamos a subir también a la fanpage de Noticias en la Barra, porque pues ya se abrió esta convocatoria para elegir a los nuevos consejeros. Ya para terminar, los WhatsApp que nos llegaron, miren, una denuncia interesante, atención al secretario de Salud, a quien tenga que ver con esto. Lo que pasa es que somos trabajadores del Banco de Sangre y últimamente nos prohíben el paso al estacionamiento del hospital de especialidades, y si lo hacemos, le toman fotos a las placas y nos dicen de cosas los guardias. Ahí está un video que ahorita va a ver usted. Tengo unas imágenes que le haré llegar. De hecho, hasta soldaron la reja que daba hacia el hospital. Le agradecería su apoyo. Muy buen día, licenciado Carlos Martínez. ¿No tenemos el video? ¿Qué pasó con el video? Bueno, aquí pero la gente les están prohibiendo la entrada al estacionamiento. ¿No es público también? Es para los trabajadores. Les tienen prohibido entrar, que es lo que están denunciando precisamente. Piden el anonimato y le piden a la autoridad competente que intervenga y que cheque esto, por favor. ¿No aparece el video? Es GIF, no es video. ¿Cómo? Es un GIF. ¿Y qué onda? Eso es como una animación. ¿No lo podemos presentar? No. ¿Lo van a subir a la fanpage? ¿Qué van a hacer? Sí, a la fanpage.
Bueno. Bueno, otro más. Es un caso de extorsión a una persona por parte de una compañía que contrata a la Comisión Federal respecto al cambio de medidores. Eso que denunciaron en San José, pues bueno, ahí está. Lo están denunciando también en el centro de la ciudad. Te mando una grabación y unas fotos, solo que ahí se escuchan nuestras voces en un video. Si lo puedes editar o no sé usted, le comento. A un compañero lo mismo le hicieron y es una injusticia. Porque estas personas creen que uno tiene dinero para estar regalando. Esa grabación de voz, ya nos aproximamos al señor y esto fue lo que nos dijo. Les están pidiendo dinero a los ciudadanos para que no les cambien su medidor. Esto lo manda un ciudadano que también nos pide el anonimato. Faride. Ya nos vamos. Toda la información que no decimos porque no nos da tiempo, como siempre en la fanpage de Noticias en Navarra. Nosotros nos vemos mañana. Que pase buenas tardes. Muy buenas tardes. Mañana a las 3 de la tarde le esperamos. Hay una persona extraviada, ¿no? ¿Lo tienen? A ver. La Fiscalía General del Estado de Campeche está solicitando el apoyo de la ciudadanía que coadyuve con la localización de los familiares de una persona de la tercera edad que fue localizado en el poblado de Calquiní. Padece de una discapacidad mental. Los agentes municipales comentaron al Ministerio Público que el martes 7 del mes y año en curso, alrededor de las 8.36 horas, vía radio les fue comunicado que se trasladaran al poblado de Xcococh, Calquiní, ya que había una persona extraviada. Y bueno, el senecto es de complexión delgada, 1.40 metros de estatura, tez morena, cabello corto canoso, con bigote y barba. Bueno, le vamos a subir la foto a la fanpage para que usted también lo pueda ver. Les agradezco mucho. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Cuídense. Hasta mañana. La esquina del buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuck, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. El Langostino Coctelería. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche y acompáñalos de tus bebidas favoritas, deliciosas entradas y una inigualable. Refaccionario de Campeche. Les ofrece refacciones automotrices. Estamos ubicados en el número 376 entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer.
digas Iván, pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos, bordados de alta calidad, uniformes deportivos, gorras, vinil textil, serigrafía, somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-48413. Memex. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel. Restaurant Langostino los espera con las puertas abiertas, donde viajará al viejo mundo de los sabores caribeños y peninsulares. Las especialidades las preparamos con ese rico sabor que nos da nuestra experiencia, desde comida tradicional hasta pescados de seleccionadas especies.